Ya que hablamos de infecciones, le pongo un espaciador en la pantalla. ¿Ves? ¿Abrís vos? Sí. Vale. Abrimos. Cuando diga Matías o Claudio, no sé. Vamos para ir arrancando, Claudio o Matías. Sí, ves, cuando quieras, empecemos. Bueno. Buenas tardes a todos. Es un gusto poder presentarles este nuestro quinto webinar del Hospital Británico. El tema de hoy es infección periprotésica de cadera. Y este lo vamos a dividir en dos partes. Primero dos charlas que son prevención de infecciones, nos va a hablar el doctor Fernando Lopreite. La segunda charla es antisepsia intraoperatoria, nos va a hablar el doctor Germán Vial. Luego haremos un espacio para discusión y preguntas, y en una segunda parte vamos a tener una primera charla que es infección con cultivo negativo, el doctor Germán Garabano, y la segunda charla va a ser reproducibilidad de la clasificación de Wyatt, que nos va a hablar nuestro jefe, el doctor Hernán Mercel. A ver si podemos adelantar la pantalla. Vamos a estar coordinando en conjunto con el doctor Santiago Bedoya y nos acompañan en este evento un grupo importante de traumatólogos, quienes, por supuesto, que aportarán su experiencia en estos casos y nos enriquecerán en este evento. Bueno, no sé si quiere hablar algo más el doctor del CEL, si no le doy paso a Santiago para que empiece con la moderación de las dos primeras charlas. No, lo que decíamos recién antes de, en informalmente, bueno, bienvenidos, me alegro de ver que hay una buena concurrencia de toda la gente que ha trabajado con nosotros, y la verdad es que es un placer ver que ahora nos juntamos, y la verdad es que esto nos ha avanzado mucho en el hecho de que antes no se nos ocurría juntarnos y ahora es muy fácil juntarnos. Con lo cual les repito que el propósito del servicio central es seguir con el Zoom aun cuando se acabe la pandemia, para que ustedes, si quieren, puedan mantenerse tan conectados como están ahora. Fíjense que el tema de hoy es infección periprotésica, y bueno, hay muchísimos temas que se tocan y todos lo sabemos, y hoy la verdad que las cuatro charlas son charlas prácticamente sin casos y sin sangre y sin técnica. Y no por ello son aburridas, pues son charlas que hemos ido dando y viendo en el servicio con una cantidad de conceptos globales y generales que aún a nosotros nos han ido cambiando y modificando la manera de abordarlo y de pensarlo, de pensar cómo son las cosas. Con lo cual,
no se desesperen, que creo que van a estar bien buenas. Así que, Fer, cuando quieras. Gracias, Hernán. Bueno, les voy a compartir mi pantalla. Bien, yo voy a hablar entonces de prevención, de medidas de prevención en infección periprotésica. Y este es un tema en el cual, como dijo recién Hernán, hay mucho concepto y vamos a abordar dentro de los conceptos 5 que son realmente importantes en cuanto al sustento que tiene, que son medidas fuertemente recomendadas porque tienen sustento bibliográfico y porque están probados dentro de todo lo que les voy a ir mostrando. Así que los vamos a ir analizando. Para comenzar, la incidencia de reemplazo de cadera es un poco menor, la incidencia de infección, estamos hablando, un poco menor al de reemplazo de rodilla. Eso tiene que ver seguramente con que la rodilla es una articulación más superficial, más expuesta, y las características que pueden determinar una infección tienen que ver con el estado inmunológico del huésped, las comorbilidades que esta persona o este paciente va a presentar, el tipo de cirugía que vamos a hacer, no es lo mismo una cirugía primaria que de revisión, igualmente nos vamos a centrar mucho aquí en primaria, no es lo mismo una cadera que una rodilla. Y de acuerdo a la virulencia de los gérmenes que el paciente posea como saprófitos o que puedan producir la infección. Es importante identificar los grupos de riesgo y dentro de esos vamos a tener pacientes que tienen un nivel de contaminación más alto, pacientes que tienen antecedentes de contaminación y pacientes que tienen una menor inmunidad. Hablando de los pacientes con contaminación más alta, sabemos que el tiempo prolongado de cirugía, sobre todo cuando ésta se extiende más allá de 120 minutos, comienza con un riesgo aumentado de infección. Fíjense que a más de 120 minutos ya el riesgo de infección comienza a aumentar casi un 4%, y esto se va aumentando progresivamente cada 10 a 15 minutos que se alarga el procedimiento. Lógicamente las cirugías de revisión, por el estado de tejidos y por el tiempo que uno pueda tardar, y las cirugías previas, donde hay osteosíntesis, hay que remover algún tipo de elemento previo. Los pacientes con antecedentes de contaminación son el grupo de pacientes que han tenido una infección articular previa, y los pacientes que presentan una menor inmunidad, podemos decir así, o alteraciones en su inmunidad, y estamos hablando de pacientes con artritis reumatoidea, en donde el índice de infección está el doble aumentado en relación a pacientes con artrosis, pacientes diabéticos, sobre todo si tienen más de 200 miligramos por decilitro al momento de la cirugía, o que tienen una hemoglobina glicosilada mayor a 7, lo que está hablando de que el paciente no cumple con su tratamiento, los pacientes trasplantados, pacientes desnutridos, y uno aquí se pregunta, ¿a quién voy a operar que esté desnutrido? Y un paciente que está internado, institucionalizado, un paciente anciano que se fractura la cadera, puede estar malnutrido. O pacientes que han tenido una cirugía bariátrica y han bajado de peso significativamente en poco tiempo. En estos pacientes hay que evaluar lo que es la albúmina, y si la albúmina es menor a 3,5, es conveniente reevaluar el caso. Los pacientes con obesidad, y sobre todo que tienen un índice de masa corporal mayor a 35, y además que pueden presentar algún cuadro de diabetes, y los pacientes hemofílicos. Distintas son las medidas de profilaxis que uno puede tener o puede tomar, y vamos a ir analizando algunas. Dentro de estas medidas, hay medidas que están dentro del perioperatorio o preoperatorio, y sabemos que el 80% de las infecciones son por Staphylococcus aureus de la piel. Por lo tanto, es importante decolonizar la piel del paciente. ¿Y cómo lo hacemos? Conviene, primero, que el paciente sea, en lo posible, admitido el mismo día de la cirugía en la internación para ser operado. Esto disminuye la colonización con gérmenes intrahospitalarios. Y segundo, el baño previo con clorexidina, que lo puede hacer la noche anterior y la mañana antes de ir a la institución a operarse. Esto disminuye la infección por estafilococo meticilino resistente. Y esto es la primera medida que yo les comentaba, que es fuertemente recomendada y que ha demostrado disminución en el índice de infección. Este es un ejemplo de algo que nosotros en el servicio lo tenemos muy
muy, digamos, internalizado a partir del doctor Del Cel, que es un paciente que se iba a operar por una fractura de cadera y tenía la piel con esta situación, es una artritis psoriática, y estas costras están llenas de estafilococos. Lo que nosotros hacemos es mezclar una pomada que tiene yodopovidona junto con una pomada que tenga algún corticoide y algún antibiótico, se hace un ungüento, esto se coloca en la zona que se va a operar y se sella con un nylon y con tela adhesiva. Queda sellado y se cambia todos los días, así en el término de 10 a 15 días ustedes tienen la piel en estas condiciones, pueden realizar la cirugía sin disminuyendo el compromiso o el riesgo de infección. Otra medida que se puede tomar es el screening nasal y la decolonización nasal. Esto está estudiado que reduce 3,5 veces el índice de infección superficial. Está cuestionado en cuanto al costo-beneficio que esto tiene, puesto que la mupirocina es muy cara. Y también el uso indiscriminado de esta metodología ha aumentado el índice de gérmenes resistentes. Lo que se puede utilizar como alternativa es la yodopovidona nasal y lo que se recomienda eventualmente es hacer el screening y la decolonización en pacientes que tengan la posibilidad de que estén infectados, que estén colonizados, perdón, con un germen meticilino resistente. Otra medida es el rasurado del pelo. El rasurado del pelo del paciente, de la zona que se va a operar, debe ser con un corte al ras, utilizando una rasuradora eléctrica, no realizar el afeitado, el famoso pasamos un poco de jabón de yodopovidona y pasamos la hojita de bisturí, porque eso levanta estafilococos que están en el folículo piloso. Y se debe realizar preferentemente la mañana de la cirugía. Si no tienen rasuradora eléctrica, es preferible operar con el vello del paciente y no rasurarlo de ninguna manera. Esta es la segunda medida fuertemente recomendada que disminuye el índice de infección en este grupo de pacientes. Es una medida simple y muy básica. Otra medida es el antibiótico preoperatorio, la utilización de cefalosporina generalmente para disminuir el índice de infección por estafilococos y bacterias entéricas. Esto está estudiado ya en el año 81, está publicado en el Lancet, y hay otras publicaciones que lo tienen, pero este es el artículo original, en donde utilizando un placebo y cefazolina reducían el índice de infección de más de un 3% a un 0,9%. Y esta es una medida fuertemente recomendada, tercera medida fuertemente recomendada. Fíjense que se utiliza cefalosina o cefuroxima, esto lo determina generalmente los infectólogos de la institución. Estas cefalosporinas tienen una excelente difusión a hueso y a sinovial y a músculo y también al hematoma. Se debe aplicar en bolo por vía endovenosa 30 a 60 minutos previo a la incisión. Generalmente conviene que esté más cercano a la hora porque aumenta la concentración inhibitoria mínima se alcanza en los tejidos a la hora de aplicado. Se recomienda en general que en pacientes que pesan menos de 80 kilogramos deben aplicarse un gramo, perdón, pacientes de más de 80 kilogramos, 2 gramos. Y bueno, en caso de rodillas, si ustedes van a colocar un manguito hemostático, por lo menos 30 minutos antes de colocar un manguito hemostático. Lo que es interesante es que hay que repetir las dosis si ustedes retardan la cirugía más de 4 horas, fíjense porque algún problema están teniendo, salvo que sea una revisión, y cuando hay pérdida sanguínea o recambio de líquidos porque se diluye el antibiótico de los tejidos. ¿Qué pasa con pacientes alérgicos a los beta-lactámicos? Las alternativas son la vancomicina y la clindamicina. La clinda es una droga que se puede utilizar en instituciones con baja incidencia de estafilococos meticilino resistente, tiene una buena difusión a los tejidos, se aplica en bolo a los 30 minutos, pero es un bacteriostático. Lo recomendable es utilizar la vancomicina. La vancomicina se utiliza para portadores de estafilococos meticilino resistente, pacientes que están institucionalizados, están en diálisis o que están internados, y conviene y está recomendado utilizar la profilaxis dual. ¿Qué significa? Deben aplicar vancomicina y la cefalosporina. También para los trabajadores de salud, como somos nosotros, porque tal vez estemos colonizados por estafilococo meticilino resistente, y pacientes alérgicos a la penicilina. ¿Y cómo se
quirúrgica durante una hora, 90 minutos antes de la incisión. Otra medida es el uso de ácido tranexámico. Hay distintas formas de aplicarlo. Nosotros hacemos un gramo antes de la incisión y a veces hace un gramo al cierre. El aumento del índice de transfusiones se sabe que aumenta el riesgo de infección porque produce una reacción inmunitaria autoinmune que disminuye las defensas y puede producir un aumento del índice de infecciones. Y también evitar operar a pacientes que tengan una hemoglobina menor a 11 gramos por decilitro porque probablemente tengan que hacerle una transfusión posoperatoria. Dentro del quirófano, el pintado de la piel con clorhexidina o yodopovidona, y también se recomienda la combinación con alcohol. Esto reduce el índice de bacterias inmediatamente y también lo que hace es aumentar el tiempo libre de recolonización de la piel. Y esto es otra medida fuertemente recomendada. Vamos por la cuarta. Bien, los usos de campos adhesivos. Se ha visto que el uso de campos adhesivos no disminuye la recolonización de la piel y estamos hablando de campos adhesivos que no tengan yodo. Quiero aclararlo eso. Y pueden aumentar la recolonización de este germen, el Propionibacterium acné, que es un germen usaprófito de la piel. Lo recomendado es utilizar campos adhesivos que tengan yodo. El uso de guantes, un tema que parece es tan básico, pero muchas veces uno se encuentra con lugares o personas que usan un solo par para hacer un reemplazo articular. El doble par es lo indicado a utilizar. Se ha visto en este estudio que haciendo una evaluación del cambio de pares superficiales se vio que antes de incidir la piel, o sea, cuando ustedes terminaron de poner los campos, se prepararon para hacer la incisión, ustedes se cambian los guantes, el 12% de esos guantes están contaminados. Y en el transcurso del acto quirúrgico, antes de colocar los componentes definitivos, el 24% de esos guantes están contaminados. Lo que nos hace entender que lo conveniente es cambiar los guantes antes de comenzar la incisión en la piel y antes de colocar los componentes definitivos. Y les muestro cómo hacemos nosotros en el servicio para la colocación de los guantes. Colocamos el primer par antes de ponernos el camisolín, luego nos colocamos el camisolín, en este caso un camisolín descartable, le hacemos un orificio, la instrumentadora nos hace un orificio donde va el pulgar, para evitar que la parte distal del camisolín se ascienda y deje descubierto el antebrazo, y luego colocamos el segundo par de guantes. El cambio de hoja de bisturí. Se ha visto que el 9 al 15% de las hojas de bisturí estaban contaminadas luego de incidir la piel. El 74% de estas contaminaciones eran por estafilococos coagulasa negativo. La verdad que, en relación costo-beneficio, hacer el cambio de hoja de bisturí al incidir la piel es beneficioso. La temperatura del quirófano. Y uno dice, ¿cómo mido la temperatura del quirófano? Tan simple como tener un termómetro dentro del quirófano. Se compra en cualquier ferretería. Se denomina hipotermia cuando la temperatura corporal es de 36 grados o menos, y eso disminuye la presión parcial de oxígeno en los tejidos y altera la función de los neutrófilos y los linfocitos T. Por lo tanto, lo recomendable cuando se operan en quirófanos de baja temperatura, como operamos nosotros, es la utilización de las mantas térmicas. Y adicionar, esto lo hace el anestesista, adecuados niveles de oxígeno a través de una bigotera. Esta es la última medida fuertemente recomendada y que ha demostrado que mejora o disminuye el riesgo de infección. Estoy hablando de las medidas más importantes, todas son importantes. Dentro del quirófano, el movimiento del personal, la apertura y cierre de puertas, las turbulencias, y esto se da sobre todo durante el cierre de la herida, cuando uno se relaja, empieza a contar el chiste, o empezamos a hablar de cómo anduvo todo, eso aumenta la circulación de partículas en el medio y está estudiado que puede aumentar el riesgo de infección. Otro tema que es realmente discutible y es de controversial es el antibiótico adicionado al cemento como profilaxis de infección.
No hay un acuerdo en cuanto a esto. Hay trabajos que hablan a favor del antibiótico adicionado al cemento. Sin embargo, han salido últimamente muchos trabajos y les recomiendo estos trabajos que están aquí abajo, de 2017 y 2020, que hablan de que no hay un beneficio real en adicionar antibiótico al cemento. Puede producir resistencia bacteriana, está cuestionado el tema del costo, efectividad, es bastante más costoso el cemento con antibióticos, y sí lo que está consensuado es utilizar esto en los grupos de riesgo, o sea, en pacientes diabéticos, con artritis reumatoidea, el grupo de pacientes que vimos inicialmente. Para ir terminando, el lavado antiséptico, muestro esto nada más, que es lo que va a hablar el doctor Germán Vial en profundidad. Y para ir finalizando, las medidas posoperatorias, los drenajes. Nosotros realmente con el uso del ácido tranexámico hemos disminuido el índice de sangrado, ha disminuido enormemente el índice de transfusiones y la verdad que no estamos dejando drenajes, pero si van a dejar drenajes, no más de 48 horas, de 24 a 48 horas. El antibiótico posoperatorio debe aplicarse no más de 24 horas, lo recomendable es aplicar una sola dosis de antibiótico posoperatorio, a pesar de que haya drenaje persistente por la herida. No está recomendado, no va a disminuir el índice de infección el que ustedes den un antibiótico posoperatorio. Si hay drenaje persistente de hematomas y sangrado, hay que revisar la terapia antiagregante, y esto está publicado hace poquito. Usar la aspirina disminuye el riesgo de infección en comparación con los anticoagulantes. Tengan en cuenta que la aspirina no es un anticoagulante, sino que es un antiagregante. Entonces se puede usar como terapia en prevención de la trombosis y sí disminuye el riesgo de infección porque disminuye el riesgo de hematoma. Esto lo muestro nada más que como para que lo sepan, creo que estamos lejos de esto en nuestro país. La curación con presión negativa en grupos de riesgo, ahí tienen un sistema, es un sistema tipo VAC, que tiene un aparatito que tiene una batería que dura 7 días, se usa en grupos de riesgos. Las curaciones con gasas que tienen hilos de plata mejora la absorción del drenaje y se ha visto que ha reducido el índice de infección. Creo que estamos un poco lejos de esto. Finalizando entonces, lo que hablamos primeramente, determinar los grupos de riesgo, es muy importante para evaluar qué paciente vamos a tener. Las medidas de profilaxis que nosotros podemos utilizar, muchas de estas medidas son simples, son básicas, son costo efectiva, son importantes en cuanto al costo efectividad, y son medidas que se pueden tomar tanto en el pre como en el perioperatorio, en el intraoperatorio y en el posoperatorio. Y acá terminé. Muchas gracias. Así que dejo de compartir mi pantalla. Excelente, Fer, la verdad es muy, muy completa, muy, muy buena charla. Las preguntas van a ir después de la charla de Fer Viale, que es complementaria de la tuya, así que ahí van a haber preguntas de los panelistas primero y después del chat, así que por favor los participantes vayan subiendo sus preguntas al chat, así las hacemos a continuación de esta charla. Bueno, ahora va a hablar Germán Viale de antisepsia intraoperatoria, los dejo con él. A ver, ¿está abierto el micrófono? Hola. Sí, se escucha, ¿eh? Se escucha bien. Perfecto. Dale que está bien. Bueno, buenas tardes a todos. Esto es un trabajo que hicimos de revisión de literatura, básicamente con el doctor Arturo Maya Nieto, que es uno de los residentes del hospital. Y básicamente lo primero que tenemos que saber es que reciben el nombre de antisépticos los biocidas que destruyen o inhiben el crecimiento de microorganismos sobre tejidos vivos. Son menos tóxicos que los desinfectantes, que los antisépticos, porque se utilizan sobre objetos o superficies inanimadas. Aquí es básicamente cómo se distribuyen los antisépticos y se distribuyen básicamente a su grupo químico al cual pertenecen. Y nosotros hoy vamos a tratar fundamentalmente de estos cuatro: el alcohol, ya estuvo hablando algo Fernando, de la clorexidina, el iodopovidona o el pervinox, como le decimos nosotros habitualmente, o el peróxido de hidrógeno, más conocido como el agua oxigenada.
Entonces, el yodo es un eficaz bactericida, es oxidante, precipita las proteínas bacterianas y los ácidos nucleicos y altera las uniones de carbono de los ácidos grasos de la membrana. Y es muy activo contra los microorganismos gram positivos, gram negativos, hongos, micobacterias, virus y también actúa sobre las esporas, obviamente de los hongos, ¿no? El mecanismo de acción es como yo les estaba explicando, hay la unión del yodo hace inestabiliza la membrana y a partir de ahí empieza la penetración hacia el intracelular y empieza a desactivar las proteínas. ¿Cuáles son las desventajas? Es como yo les decía recién, si uno aplica yodo puro sobre, en alta concentración sobre una herida, va a hacer que las proteínas precipiten, pero también puede retrasar la cicatrización por ese mismo efecto. También todos conocemos que el yodo es un componente que es muy alergogénico, entonces hay mucha gente que tiene reacción alérgica al yodo, generalmente puede llegar a ser fatal, muchas veces es fatal, y puede ser irritante de la piel. Entonces también es bastante mal tolerado. Entonces, para poder usar una concentración de yodo que sea efectiva, pero que disminuirle el rango terapéutico, lo sumamos con el polivinil pirorilona, que es el Pervinox o yodo povidona. Es una solución de yodo que mantiene la misma eficacia que el yodo, la tintura de yodo, y tiene mucha menor hipersensibilidad. Entonces, nos da más margen de maniobra para poder usarlo. Después tenemos el peróxido de hidrógeno o agua oxigenada, y esto para el organismo no es un elemento desconocido, sino que forma parte de la respuesta inmune que tienen nuestros neutrófilos y nuestros macrófagos. Los usan de balizas para señalizar cuál es una zona que está siendo atacada para como llamador citológico. También actúa en el mecanismo de envejecimiento celular y cuando está la ausencia de la formación de peróxido de hidrógeno por neutrófilos y macrófagos, se produce la enfermedad granulomatosa crónica. ¿Cuál es la ventaja del peróxido? Que es un elemento oxidante, entonces se une a todos los radicales libres que están en una célula que no está que tiene su metabolismo alterado, inestabiliza los lípidos, las proteínas y el ADN. Tiene un efecto efervescente con la liberación del oxígeno y entonces con eso levanta todos los desechos de la superficie de la herida. Y también ese oxígeno que libera mata las bacterias anaeróbicas. También se usa como coadyuvante en los tumores de células gigantes para cuando se usa una cirugía en vivo y altera la biopelícula de los estafilococos y de las pseudomonas. Con lo cual, esto es bueno para ir pensando en nuestros casos de infección donde el biofilm o la biopelícula es un hecho bastante frecuente. ¿Cuáles son las desventajas? Es que es citotóxico, entonces si uno lo deja y dependiendo de la concentración que tiene, puede destruir células sanas. Hay que tener cuidado porque afecta el metabolismo de los condrocitos, reduciendo la síntesis de proteoglicanos y ácido hialurónico. Y hay que tener cuidado también porque en cavidades cerradas, a presión, puede generar algún tipo de embolia gaseosa. Hay un solo caso reportado en la literatura, lavando un canal femoral, se pusieron 20 centímetros cúbicos de agua oxigenada, se lo taponó para hacer un mayor efecto,
y eso trajo una bradicardia extrema del paciente que después de 20 minutos la pudieron reanimar. Y entonces acá las principales preocupaciones con el uso del peróxido de hidrógeno se refieren básicamente a la toxicidad que tiene y a la posibilidad, como les decía recién, de la embolia gaseosa. Muchos trabajos han demostrado que el peróxido de hidrógeno afecta negativamente al cartílago, inhibiendo la formación de condrocitos, disminuyendo el ATP de las células, y con lo cual empezamos a tener otro tipo de complicaciones. En este trabajo del Departamento de Cirugía de Japón, de Saga, descubrieron que no había un efecto significativo del agua oxigenada sobre el polietileno de alto peso molecular, pero sí causó un oscurecimiento de la superficie del tallo femoral de titanio y erosionaba la hidroxiapatita. Entonces, si uno está haciendo un reemplazo de cadera y usa agua oxigenada, tengan cuidado de no poner el tallo femoral en esa solución. Y ahora también en muchos lugares está la clorexidina, y entonces nosotros ampliamos un poquito la búsqueda sobre toda la literatura, y la clorexidina es otro grupo químico, es una biguanida, tienen dos formas de presentación, la presentación de gluconato, que es al 4%, o la alcohólica con alcohol isopropílico, que es al 2%. Ambas son bactericidas, levemente fungicidas, y esto hay que prestarle atención, porque después cuando empecemos a ver cómo combinamos, esta es una función importante. El mecanismo de acción es por la unión de un anión catiónico sobre la membrana celular y la deshidrata. El gluconato actúa a partir, la usamos habitualmente para lavado de las manos, de la zona quirúrgica y demás. Hay que tener cuidado porque es tóxica para los ojos, para el riñón, y es tóxica para el cartílago. Entonces hay que tener cuidado, está descrito que hubo un accidente en una cirugía artroscópica en donde se hizo un lavado articular con clorexidina y solución fisiológica para una artritis séptica y terminó con una condrolisis masiva de la rodilla del paciente. Es mucho menos irritante que el yodo puede ser, la forma alcohólica es, como dijo Fernando, una de las preparaciones para la piel. Hay que tener cuidado para cirugía de hombro, porque está descrito que se han prendido fuego la piel por la solución alcohólica. Este trabajo hace un estudio comparativo entre pacientes en los que se hizo el lavado con Pervinox durante 2 minutos con iodopovidona y gluconato de clorexidina al 0,5% más vancomicina, que le ponían vancomicina al celular. La realidad es que no encontraron diferencias entre ambos grupos. Entonces el lavado con iodopovidona y gluconato de clorexidina haciendo lavado y después le agregaban vancomicina al celular, ellos no tuvieron ninguna diferencia. Este trabajo de Smith habla sobre cultivos en placas de titanio y entonces usaron diferentes soluciones para ver soluciones de clorexidina y solución de Pervinox, de iodopovidona, y no encontraron ninguna diferencia entre ambos, pero sí vieron que afectaba la formación de la biopelícula. Con lo cual, eso era bastante importante en concentraciones superiores al 2%. Este otro trabajo del Departamento de Ortopedia y Traumatología de Indonesia, de Yakarta, hizo
tomó ratas, les hizo una fractura, la lavaron y entonces tuvieron solución fisiológica, lo lavaron con yodo povidona al 1%, al 10% o al 3%. 3% de agua oxigenada son 10 volúmenes, que es lo que nosotros contamos habitualmente en quirófano. Y lo que encontraron, que no hubo cambios en el tiempo de consolidación de la fractura, que habían enhebrado con un Steinmann, pero sí encontraron que cuando usaban yodo povidona al 10%, que es la solución que tenemos en quirófano, o agua oxigenada al 3%, había un aumento del tejido fibroso y del tejido cartilaginoso en esa fractura. Y entonces empezamos a buscar cómo, si había efectos de potenciación entre uno y otro, y vimos que cuando uno usa diluciones menores de yodo povidona o de agua oxigenada, dejan de ser bactericidas, pasan a ser bacteriostáticos. Pero si uno los suma, vuelven a ser bactericidas, ¿no? Si uno los junta en una misma solución. Y esto básicamente es a partir del estrés metabólico que generan por inestabilización de la membrana. Este trabajo del doctor Alan Gross va haciendo una mezcla de yodo povidona más solución fisiológica más agua oxigenada. Luego de hacer un lavado, usa un litro de solución fisiológica y él le agrega bacitracina. ¿Qué es lo que hizo? Tomó un grupo en donde hacía una revisión en un tiempo y vio que la tasa de infección era del 1,35%. Pero cuando lo hacía en dos tiempos, no usaba esta técnica de lavado y vio que la tasa de infección era de 2,14%, o sea, sensiblemente mayor. Este otro trabajo es del doctor Fares Haddad, que usa una solución, primero hace un lavado pulsátil, después usa agua oxigenada más solución fisiológica, luego hace el lavado, luego vuelve a utilizar yodo povidona, y lo que se encontró fue que usando este protocolo no hubo más recurrencia de infección en las 11 caderas a los 5 años en 28 rodillas, no hubo ninguna recidiva de infección, con lo cual lo considera un protocolo bastante, bastante confiable. En este trabajo del Departamento de Ortopedia de San Francisco usan el agua oxigenada como antiséptico en casos para hacer el debridamiento, y también lo que encontraron fue que disminuye la carga biológica de bacterias y lo usan para limpiar también los implantes, que son los componentes que quedan retenidos. No lo usan en forma rutinaria, lo usan solamente para las toilet quirúrgica. No lo usaron, al igual que Fares Haddad, no lo usa para dos tiempos y no lo usaron como profilaxis de infección. Este es el proceso que hacen, primero con agua oxigenada, luego lo lavan, luego ponen yodo povidona, luego vuelven a lavar y después usan una solución de clorexidina diluida más polimixina B y bacitracina. La realidad es que nosotros no encontramos cuál es la utilidad de estos dos elementos, pero bueno. ¿Qué es lo importante? Es que estos son métodos baratos, que los tenemos en cualquier quirófano, son bactericidas, tenemos mucho rango de uso y hay que tener cuidado por el riesgo de embolia gaseosa. Y ahora empezamos a encontrar, esto es algo que me llegó a mí este fin de semana, pero me pareció interesante ponerlo, que es vancomicina diluida en yodo povidona para
el lavado de la infección periprotésica. Y entonces sobre 3.251 artroplastías en el grupo control tenían 1,8% de infección. Y en los grupos y en el grupo que usaron este protocolo BIP, que es Banco Povidona Protocolo, tuvieron una infección del 1,3%. ¿Qué es lo que vieron? Que hay una reducción del riesgo del 27,8%. Pero cuando uno va a leer las conclusiones, dice, se requiere más evidencia debido a que hay muy poca casuística en general. Este trabajo además está basado sobre pacientes que tienen alto riesgo de infección. Pacientes con obesidad mórbida, diabéticos, colonizados con estafilococo aureus, meticilino resistente o cirugías de revisión. Y este otro trabajo que también me llegó el fin de semana es del doctor Parvisi, en donde tomaron 550 revisiones que hicieron en dos tiempos, a 194 le hicieron un lavado y debridamiento entre el 2000 y el 2016, lo dividieron en dos grupos, uno hasta del 2000 al 2010 y otro del 2011 al 2016, y la conclusión fue que no hubo diferencias significativas, no hubo mayor riesgo de infección entre ambos grupos. En conclusión, para nosotros, la iodopovidona más el agua oxigenada, conocido popularmente por todo el mundo como solución polaca, después el jefe nos podrá contar la historia, pero es un procedimiento barato y disponible en todos los quirófanos. El rango de toxicidad que estamos usando es muy bajo y nos da muchísimo margen para su uso. Hay un sinergismo entre ambos, entonces nos permite esta utilización. Altera la biopelícula en implantes, entonces cuando uno hace una toilette y deja los componentes, esto nos favorece a que nuestra toilette sea exitosa. Lo único que tenemos que tener cuidado es el riesgo de embolia gaseosa. Muchas gracias. Muy buena, Ger. Excelente, muy completa, gracias. Mientras los panelistas van abriendo los micrófonos, les voy haciendo una pregunta muy corta a ambos, es más para la charla de Fernando, pero quería preguntarles a ambos si hay alguna circunstancia que el paciente vaya a terapia, por ejemplo, que sea inmunocomprometido, en la cual extiendan más allá de las 24 horas el antibiótico perioperatorio. Fer. No está indicado que porque el paciente vaya a terapia haya que extender la profilaxis antibiótica. No está indicado eso. Okay. Si querés, no sé si Germán quiere contestar algo. No está indicado. No sé. Hay en el anteúltimo trabajo que yo leí, que hice el resumen, en los pacientes inmunocomprometidos, ellos usan la solución polaca como de rutina, porque son pacientes inmunocomprometidos. La realidad es que la diferencia estadística es muy baja, pero porque los porcentajes de infección son muy bajos. Entonces, para poder llegar a una conclusión estadísticamente concluyente, tendríamos que hacer un protocolo, no sé, de 5.000 o 6.000 casos de prótesis infectadas, tratadas de la misma forma y demás. Pero la realidad es que eso, nada más. No, una cuestión que te quería agregar, porque habló Germán de los inmunocomprometidos, es algo que se hizo o que se habló en el último Congreso Americano de Cadera y Rodilla, y en los dos últimos habló, es la extensión por 7 días de los antibióticos en pacientes que tenían, que eran grupos de riesgo, los que hablamos antes, lo que yo les mostré al principio, diabéticos, artríticos, bueno, en eso había un trabajo que mostraba que tenían una disminución del índice de infección si se ampliaba la terapia profiláctica antibiótica por 7 días. Yo se lo comenté a los infectólogos del servicio y ellos me dijeron que no había ninguna evidencia y que siempre se iba ahí, iba y volvía,
y la verdad que no hay algo sólido en cuanto a eso, ¿sí? Y te puedo contestar una pregunta a Bagliardelli que hizo. Dale, sí, sí. Era un poquito larga. Él preguntó cómo era el antibiótico, si mal no recuerdo, era los pacientes con diálisis, cómo hacíamos la profilaxis antibiótica y cómo manejábamos la medicación de los artríticos. En el caso de los pacientes que están en diálisis, lo que se recomienda, obviamente hay que hablarlo con el nefrólogo, con el que está encargado, pero lo que se recomienda es disminuir la dosis del antibiótico que se está dando. Y evaluar el momento que se va a hacer el tema de su diálisis. Pero hay que evaluar eso. La cantidad, generalmente se dice que hay que dar un 30% menos de dosis del antibiótico que se da regularmente. Pero eso hay que evaluarlo con el nefrólogo. Y en los pacientes con AR, el tema de la medicación, lo que está recomendado es, antes de llegar a la cirugía, suspender los biológicos, alejarlos lo más que se pueda, la medicación biológica, evitarla, si se aplica una cada 6 meses, que esté bien alejado, generalmente son inyectables, disminuir la dosis de corticoides, no suspenderla, y el metotrexate también, disminuirla en lo posible o prácticamente eliminarla. Pero eso también tiene que estar de acuerdo o consensuado con el reumatólogo. Y después de la cirugía, a partir de la tercera semana, ya vuelve a sus valores, progresivamente a sus valores originales, y alejado de eso se puede aplicar el biológico. Santi, puedo contestar dos preguntas, sí, ahí acá del chat que veo. Sobre, voy a empezar de la más fácil, digamos, a la otra que es un poco más filosófica. ¿El embrocado lo hacemos con yodopovidona y alcohol o solo o una? La realidad es que nosotros en el hospital usamos yodopovidona para hacer la asepsia de piel, la antisepsia. El tema es, en algunos lugares hay clorexidina alcohólica. La diferencia de uno con otro depende de la literatura. Hay cosas que son más concretas que otras. La yodopovidona tarda en hacer efecto aproximadamente 3 minutos. Hay que esperar a que se seque, que es más o menos, para poder empezar a operar. Y la ventaja que tiene es que el yodo mata cualquier tipo de espora de hongo que pueda estar dando vuelta, y también es antiviral. La clorexidina alcohólica, depende del trabajo que vos leas, te dice que tarda 15 segundos en hacer efecto hasta 2 o 3 minutos, con lo cual sería lo mismo. La otra diferencia es que el yodopovidona tiene un efecto residual de 3 horas, y eso es en parte a lo que decía Fernando, de cuando una cirugía se prolonga más de los 120 minutos y empieza a aumentar el riesgo de infección. Es porque el antiséptico de piel está dejando de hacer efecto. En cambio, la clorexidina alcohólica llega a durar, tiene un efecto residual de hasta 6 horas. Es menos agresivo para virus y hongos, pero dura más tiempo. Entonces, bueno, eso es un poco la diferencia de uno con otro. Nosotros en el hospital tenemos yodopovidona. Y después, el lavado de la herida quirúrgica antes de cerrar con antisépticos, pregunta José Barbero. La realidad es que creo que lo resumí con la última diapositiva del trabajo de Parvisi que llegó desde marzo-abril de este año, en donde él hizo el análisis retrospectivo de los últimos 17 años de su servicio, en donde no encontró una diferencia significativa entre un grupo y otro en infecciones de artroplastía, y habla de que no ha habido una gran mejora en estos últimos 17 años. Sí podemos tener algún trabajo que nos dice que por ahí, como el otro trabajo que mostré, que de 1,8 lo bajó a 1,3,
pero no hay nada que sea tampoco categórico y todos estadísticamente te dicen, llegan a la misma conclusión. Es, hay que buscar más evidencia, hay que buscar más casuística. Yo, la realidad es que no te puedo ni recomendar hacerla ni recomendar no hacerla. Si uno lo toma de rutina y lo estandariza para todos sus pacientes, me parece una buena opción. Pero no sirve para que uno pueda hacer un análisis estadístico, a uno se lo hago y al otro no. ¿Puedo hacer una pregunta, Germán? Dale, Hernán, eso quería decir, que los panelistas abran el micrófono y pregunten. Hernán, dale. No. Que vaya Diego primero. Hay mucha bibliografía con respecto a la composición de las soluciones de irrigación, tanto en profilaxis primaria como en revisión. Uh-huh. Bueno, una de mis preguntas era si lo tenían protocolizado, o sea, si lo usaban de rutina o no. Creo que lo contestaste recién. Otra pregunta es, si, con el uso de ácido tranexámico, que creo que ya se usa de rutina en casi todos lados, si han dejado de usar el drenaje completamente y si asocian el uso del drenaje al riesgo de infección. ¿En qué punto están ahí? Sí, con respecto, yo quiero decir algo. Yo lo uso la solución de yodo povidona. Hay literatura que la sustenta. Está el trabajo de Craig de la Valle, que es el primero que la empezó a usar en cadera. La solución es la de uso 20 centímetros cúbicos de yodo povidona diluida en 500 del fisiológico durante 3 minutos antes del cierre. Y el trabajo de Craig de la Valle está hecho y en el 2011 y ha mostrado un índice de reducción de infección del 0,97%, que es el índice que ellos tenían, al 0,17%. Eso mostró ser estadísticamente significativo y hay varios grupos que lo han usado y que lo están usando y que han mostrado resultados de la misma forma. Sí estoy de acuerdo, Germán, con el tema del resto de los antisépticos que no han mostrado evidencia, pero el uso de la yodopovidona en esta forma, usado de esta forma, sí ha mostrado, tiene sustento y tiene peso. Con respecto al tema de lo que vos dijiste, yo quiero, antes de contestarle a Diego, lo de los 3 minutos que comentabas de pintar con yodopovidona, eso es así y nosotros lo vemos. Siempre veo cuando nosotros hacemos el pintado, nosotros, para la gente que no sabe, hacemos la colocación de los campos en 2 tiempos, pintamos primero, nos vamos a lavar y después ponemos los campos. Y siempre comentan los residentes o los fellows lo mismo, la película que se forma de yodo povidona sobre la piel del paciente, que incluso permite que uno pegue el yoban, quede bien adherido. Eso es fundamental. Yo recuerdo una anécdota que me contaron en un centro que los cirujanos de columna tenían infecciones, no sabían por qué eran, y era porque los infectólogos fueron a evaluar cómo trabajaban, y lo que hacían era pintar, poner los campos y abrir la herida, no dejaban actuar el yodo. Es fundamental eso que dijo Germán, el tiempo antes de empezar a incidir la piel. Con respecto a la pregunta de Diego, nosotros lo hemos hablado con Hernán y con los muchachos. Prácticamente ya no usamos drenaje, puede haber algún caso en que lo usemos. El tema del drenaje no es que te aumenta en sí el riesgo de infección, sí puede aumentarte el tema del sangrado, o sea que el paciente pierda sangre y que tenga que ser transfundido, lo cual ahí sí vas a tener un aumento del riesgo de infección. Y además es mucho más cómodo para el paciente, es mucho más fácil su recuperación, porque lo hemos visto con pacientes que los operamos en la cadera o la rodilla antes de dejar de usar drenaje y después, cuando dejamos de usar drenaje, y te dice, no me puso el tubito y estoy bárbaro, doctor. Estoy bárbaro porque se recuperan mejor. Pero fundamentalmente tiene que ver con la pérdida hemática, más con el riesgo de contaminación a través del drenaje. Sí. Yo tenía una pregunta respecto del screening para SAMR que hacen. ¿Cuál es la actitud que toman si tenés un resultado positivo? ¿Se confían solamente de un tratamiento con la mupirocina? ¿Piden hisopados de control o directamente cambias tu profilaxis perioperatoria de antibiótico?
Generalmente el screening nasal es conveniente, o sea, hay lugares en donde se lo piden de rutina a todos los pacientes, ¿sí? Nosotros lo pedimos solamente en pacientes que son grupos, digamos, con altas chances de tener un estafilococo o estar colonizado con un estafilococo meticilino resistente, que son los pacientes que pueden estar institucionalizados, pacientes en diálisis, pacientes de, médicos, enfermeras. En esos convendría pedírselo y hacer el tratamiento o con mupirocina o con pomadas de yodo povidona. Más o menos son 7 días y no está indicado hacer un nuevo screening. Una pregunta. Inclusive para... en las ingles, ¿no? Se hace también. Metele, Juan. Fer, una pregunta. Hablaste de la profilaxis con baño con clorhexidina en el preoperatorio. Sí. Entendí que era el día anterior. ¿Ustedes hacen solamente el día anterior o le dan 4 o 5 días antes que se bañen con clorhexidina? No. Por lo menos tiene que ser el día anterior y la mañana de la cirugía. ¿Sí? Yo lo hago 3 días antes. O sea, si el paciente, suponente, se opera un jueves, le digo lunes, martes, miércoles y jueves a la mañana. Perfecto. Sí, en uno de los, perdón, Fer, en uno de los trabajos que estuve leyendo ahora, para paciente que le daba positivo en el screening, los hacían bañar 5 días antes con clorhexidina y en lugar de cefalosporina les daban banco. Pero son protocolos, no. Para sí, lógico, porque son es para porque son están colonizados con meticilinos resistentes, lógico. Exactamente. Claro. Fer, acá hay una pregunta. ¿Qué los dejan en remojo a los pacientes? Y más o menos, hasta que queda pasita de uva. Escúchame, Fer, acá están preguntando si yo leí muy al pasar algo sobre soluciones de irrigación para revisiones y destruir biofilm sobre hipoclorito de sodio diluido al 10%, o sea, usar lavandina. Lavandina, sí. ¿Vos leíste algo? Yo lo leí muy al pasar. Sí, no, mira, hay algunos que te dicen que lo usan, pero no está protocolizado. La verdad, o sea, hay algún grupo que lo puede usar, pero es como todo. Hay mucho, yo creo que en infecciones, por eso hablábamos del tema de lo que está fuertemente recomendado o tiene alta evidencia, porque hay mucho de empírico también en infecciones. Vos fijate que usan lavandina diluida, que en algunos casos te dicen es muy buena, pero también hay que tener en cuenta que muchos de los antisépticos que usás también son perjudiciales para los biomateriales que vos vas a poner. Uh-huh. Por ejemplo, el hipoclorito de sodio te actúa y te puede delaminar el titanio. Entonces ahí tenés un problema. Sí. Perfecto. Hernán, ¿querías hacer una pregunta? Nico Robador también. Perfecto. Dale Nico. Yo quiero hacer un par de comentarios nomás. Dale, Nico. Bien. Para el doctor Lopreite, más que nada, que hablaba de la preparación del paciente. Dale. Teniendo en cuenta el tabaquismo, que bueno, es tan frecuente en nuestro medio y hay evidencia, hay un trabajo del grupo de Callahan que dice que, digamos, teniendo 10 nanogramos por decilitro de nicotina en sangre, eso aumentaría el riesgo de las infecciones perioperatorias. ¿Consideran importante y que la suspensión, digamos, por 6 semanas del tabaquismo, lo consideran relevante? ¿Hablan con el paciente este tema? ¿Lo envían a tratamiento? ¿Cómo manejan el tabaquismo en la prevención? Sí, Nico, es un tema que es muy difícil de manejar porque son adicciones. Entonces vos tenés este grupo de pacientes, lo recomendado es eso, que deje de fumar entre 4 y 6 semanas antes y puede empezar a fumar 2 semanas después. O sea, lo haces dejar de fumar. ¿Viste? Realmente el riesgo, o sea, que el tipo cumpla eso es muy difícil. Está relacionado con, hay un aumento del índice de infección y de septicemia, está aumentado en pacientes fumadores y que han dejado de fumar 1 año antes de la cirugía, está comprobado que es significativo eso. Ahora, yo les digo a los pacientes, puede pasarle esto, tiene más riesgo de infección, tiene que dejar de fumar, después está en el paciente que lo cumple o no. También lo que vos decías de la nicotina, está indicado hacer tratamiento con parches de nicotina, pero hay que ver si eso sirve. El paciente tiene la adicción de
fumarse un pucho, es así. Hernán, yo, perdón, que interrumpa, creo que vamos una hora, creo que por ahí tendríamos que seguir con las otras dos charlas. Hernán, vos querías hacer una pregunta antes de seguir. Sí, no, muy, muy cortito, quería hacer dos o tres comentarios. Empezando por el final, lo que preguntó Nico de los fumadores, es clarísimo, todos ustedes saben mi posición frente a los gordos, que les digo de todo. Claro. Y la verdad es que he tenido, aunque parezca mentira, he tenido mucho más éxito tratando, es decir, consiguiendo que adelgacen unos cuantos gordos. Y no he tenido tanto éxito con los fumadores en cadena. La verdad que los fumadores con la piel color nicotina y con los dientes y con los dedos amarillos, las mujeres, la verdad que no estoy seguro de haber conseguido alguna que deje de fumar. Son distintas adicciones y distintas locuras. Con respecto al uso del drenaje, Diego y cualquier otro que lo pregunte, nosotros hace rato, yo no sé si alguno de nosotros usamos drenaje, yo no, creo que ya ninguno más, porque el drenaje fue una época histórica donde a todo había que ponerle drenaje, hasta un túnel carpiano, después se vio que no hacía más falta, y además se demostró en los, fundamentalmente en los drenajes en las grandes superficies, como una cadera o una rodilla, que la presión negativa actúa como un mini-vac, entonces que te termina aspirando más y haciendo que la... que se retrase la coagulación que opera normalmente. Si vos tenés presión negativa con un drenaje, sangran más. Entonces, eso ya está bastante demostrado, con lo cual el tranexámico, a nosotros, que como ustedes saben, hacemos mucho volumen, en cuanto empezamos a usar tranexámico, enseguida nos animamos a dejar de usar drenaje, y si nos hubiera ido mal, ya nos hubiéramos dado cuenta, y realmente no es así. O sea que si tienen... el tranexámico, creo que pueden dejar de usar drenaje. Yo no me acuerdo cuándo es la última vez que usé drenaje. Algún médico del chat preguntó sobre el lavado de la herida, y eso está demostrado hace muchos años que cualquier lavado por arrastre sirve, pero sirve el lavado por arrastre si hay algo que arrastrar. Si es una herida limpia, ustedes no han hecho daño y no hay tejidos dañados, yo creo que el lavado por arrastre no arrastra demasiado, salvo que esté el campo abierto hace 5 horas, con lo cual hay un inóculo del aire. Pero, y una de las cosas que yo veía antes, yo no sé ahora cuánta gente tiene acceso a campos descartables, pero si en algunos lugares todavía no usan campos descartables y usan campos de tela, yo me acuerdo haberlo visto hace años y horrorizarme, que en algunos lugares usaban campos de tela y en cuanto empezaba la cirugía, empezaban a irrigar. Con lo cual, la media hora estaba todo el campo verde original, estaba verde oscuro, estaba todo mojado, estaba todo permeable, y entonces, si la irrigación lo que quería era lavar, lo que estaba haciendo era hacer un gran campo mojado con permeabilidad para las bacterias. Con lo cual, todos ustedes saben que nosotros irrigamos muy poco en primaria, creo que nada, salvo para secar la superficie, que vamos a hacer cuando vamos a cementar, y en revisión la irrigación no es no solo por arrastre, sino que es para limpieza. Y por último, cuando Germán habló de pintar con povidona yodo, nosotros lo sabemos, pero no sé cuánta gente de afuera está escuchando, si ustedes quieren pintar con povidona yodo, con pervinox solución, cualquier piel en este momento, la suya misma, fíjense que no pinta parejo, que pinta manchado. Entonces, para que la iodopovidona solución actúe bien, primero hay que lavar con iodopovidona jabón, que eso deja un residuo que hace que la iodopovidona solución haga una película uniforme. Si no, van a pintar y les va a quedar muy overo, muy, muy desparejo el campo. Eso es todo. Perfecto. Gracias. César, ¿querés continuar? Dale. Santi, mientras se va preparando Germán, y va a poder ir compartiendo pantalla, Harold, creo que tenés una pregunta, y no sé si Sergio. ¿Querés hacerla, perfecto, Harold, ahora mientras comparte? Sí, tenía una pregunta cortita, César, gracias. En referencia, siguiendo con la instancia preoperatoria, ¿cómo era el manejo de la presencia de una bacteriuria sintomática o asintomática, tanto de ustedes y seguramente conjuntamente con el servicio de infectología? Es decir, ¿piden de rutina el urocultivo o no en las programadas o en las fracturas? ¿Cómo es el manejo de esa situación?
Mirá, en realidad lo que está establecido es que una bacteriuria asintomática no tiene que hacerse ningún tipo de tratamiento. Hay pacientes que tienen, esas pacientes que viven con bacteriurias y tienen la disuria. Cuando empiezan con disuria, sí, tenés que tratarlas 24-48 horas, por lo menos, con antibióticos antes de la cirugía. Y después, bueno, evaluar. Pero hay pacientes que tienen bacteriurias, que son asintomáticas, pueden ir perfectamente a cirugía. Eso no es ningún inconveniente. No sé si había otra pregunta. ¿Era eso solo? Sí, perfecto. A lo Preite. Fernando, te hago una consulta en relación a la prevención preoperatoria. Si se ha demostrado en una comunidad que hay una alta tasa de MET-IR en comunidad, ¿sirve como protocolo preoperatorio hacer profilaxis con mupirocina nasal y los lavados con cloxidina a todos, o eso te aumenta el índice de resistencia? Claro, el tema, ahí es donde empieza a jugar el tema de la comunidad que vos tenés. Si vos tenés una comunidad donde está comprobado que hay gran cantidad de pacientes con meticilino resistente, lo indicado es hacerle el, si querés hacerle el screening, pero ya le vas a hacer directamente, está indicado hacer la mupirocina nasal. Ahora, la mupirocina es cara, el costo que tiene es caro, entonces conviene, por eso te decía, una pomada de yodo povidona. Y también tengan en cuenta que, yo lo dije antes, no sé si quedó en el aire, el tema de las ingles del paciente, porque en la ingle se acumula también esta filometicilina resistente. Así que hay que, eventualmente, si van a hacer un screening, también hacer el screening en esa región y también hacer una profilaxis ahí. Y eventualmente tendrían que usar banco como profilaxis. Eso lo tienen que hablar bien con los infectólogos, obviamente. Perfecto. Bueno, gracias, Fernando. Santi, ¿puedo la última? Santi, ¿puedo la última? Sí, metele, Hernán, metele. No, nuevamente un comentario de índole general y de índole comportamiento. Todos los que hemos trabajado y trabajamos juntos saben lo que yo he aprendido y enseño sobre el rigor de la antisepsia, y de hecho muchas veces nos ocurre cuando viene gente de afuera que no dejan de observarnos lo cuidadosos que somos con la antisepsia y con los movimientos del quirófano. Y esto se los digo para los que me están escuchando que han trabajado con nosotros, y ojalá que haya gente que no haya trabajado y que nos esté escuchando. El cirujano es el máximo responsable, y yo siempre les recomiendo a los residentes, cuando se van al interior, lo primero que tienen que hacer es pelearse con todo el mundo para que respeten el quirófano. Porque si no, entra una enfermera con un pullover amarillo y al rato entra con uno verde que se probó, y al rato está probando los zapatos, y al rato salió el anestesista, y el boludo, el cirujano, está operando, tratando de hacer lo mejor posible, y la enfermera no le importa nada y está tratando de hacer que el aire sea turbulento lo mejor posible. Y además tengan mucho cuidado con las enfermeras y los mucamos y los anestesistas, que muchísimas veces pasan al lado de la mesa de cirugía con el instrumental. Y no solo le pasan al lado, sino que pasan hablando arriba, pasan ahora con el COVID, sabemos cuánto viajan las partículas, pasan hablando, se dan vuelta con el camisolín y le pegan un camisolinazo al campo. Tengan muchísimo cuidado, porque muchísimas de las contaminaciones e infecciones intraoperatorias no son solo las que se nos contaminan a nosotros, sino que nuestros compañeros de quirófano muchas veces por descuidarse nos contaminan lo que nosotros cuidamos. Bárbaro. Gracias, jefe. Bueno, la próxima charla es infección periprotésica de cadera con cultivo negativo. Nos va a hablar el doctor Germán Garabano. Adelante, Germán, cuando quieras. ¿Me escuchan bien ahí? Gracias, César. ¿Se ve bien la pantalla? Sí. Sí, entera, sí. Perfecto. Sí, se ve bien y se escucha bien. Bueno, básicamente la charla va a dividirse en dos partes. Una primera parte donde vamos a tratar de darles algunas de las características más relevantes de este tipo de infecciones y después mostrar la experiencia del servicio en estas infecciones con cultivo negativo. Como definición, la primera definición que aparece en la literatura pertenece al grupo de la clínica Maya, de Mayo, del doctor Osmond, donde por definición este tipo de infecciones
fíjense en esos tres puntos que figuran ahí, que tiene una confirmación intraoperatoria y dos confirmaciones posoperatorias. O sea, se trata de infecciones que tienen la visualización directa del cirujano del tejido purulento intraarticular con una histología positiva, confirmatoria, posoperatoria y, lógicamente, sin un rescate microbiológico. Y lo que destaca este artículo también es la dificultad diagnóstica en el preoperatorio de este tipo de infecciones. Y este artículo es de 2007, y fíjense que este artículo de Boston, o la que figura arriba en la pantalla, de 2013, o la revisión literaria que figura en la parte inferior de la pantalla, más actual, también destacan la dificultad diagnóstica en este tipo de infecciones, que ahora vamos a hablar un poquitito más. ¿Cuál es la incidencia de estas infecciones? Bueno, en aquellos artículos que tienen mayor valor de estadístico, nos muestran que las infecciones estas se pueden encontrar entre un 5 y un 22% en las diferentes series, y un promedio entre los mejores centros americanos y europeos hablan de un 14 a 16% para ser un poco más específicos. ¿Cuáles son los organismos que generan este tipo de infecciones? Bueno, básicamente estos podemos hablar de hongos y bacterias o micobacterias fastidiosas. Son los hongos, las micobacterias y ese grupo de bacterias que le dominan fastidiosas las que generan estas infecciones, y las denominan así por dos motivos fundamentales. Por un lado, porque tienen un lento crecimiento in vitro, y por otro lado, que requieren de medios específicos enriquecidos para su correcto desarrollo. La bibliografía a través del tiempo ha intentado identificar cuáles son los factores de riesgo que puede presentar un paciente para desarrollar este tipo de infecciones, y fíjense que muchas coinciden con los mismos factores de riesgo que mencionaba Fernando en la primera charla, para una infección posoperatoria con cultivo positivo, pero en esta se destacan los últimos dos renglones. Fíjense, la administración previa de antibióticos, hasta 3 meses previo a la cirugía, o la derivación de otro centro. También la bibliografía ha dado alguna serie de pautas para tratar de disminuir la incidencia de estos falsos negativos, y se puede dividir esquemáticamente en estos tres puntos, que es el periodo libre de antibiótico preoperatorio, las muestras para cultivo y la manera de determinar un mejor diagnóstico de la infección. En cuanto al periodo libre de antibiótico, la American Academy ya tiene varios años esta recomendación y está establecido los 15 días de la ventana de antibiótico previo a la cirugía, pero actualmente el grupo de ADAD ha mencionado como una posibilidad de 3 meses o 90 días porque la administración antes de ese tiempo puede generar falsos negativos en los cultivos. Por otro lado, en cuanto a las muestras para el cultivo, el consenso de Filadelfia ya demostró que entre 3 y 5 muestras alcanzan para un diagnóstico correcto, pero ante la sospecha de infecciones con cultivo negativo, hay autores que recomiendan hasta el envío de 10 muestras, y por sobre todo también recomiendan que el cirujano tratante se ocupe del correcto transporte de esas muestras, que las muestras sean incubadas por un periodo de al menos 15 días, se utilicen los medios enriquecidos, y esto corresponde a los gérmenes que generen este tipo de infecciones, como les mencioné previamente, y en los últimos años se ha puesto muy de moda la sonicación de los cultivos, porque ha demostrado que aumenta el rédito diagnóstico en un alto porcentaje. Y por último se encuentran las nuevas determinaciones, tanto las humorales como las intraarticulares, que cuando hablemos de las clasificaciones o los criterios diagnósticos de infección, vamos a detallar un poquito más de cada una de ellas. Entonces, la bibliografía lo que nos dice es que es difícil de diagnosticar este tipo de infecciones en el preoperatorio, y en la actualidad contamos, básicamente, al menos en esta charla, yo voy a hablar del consenso de Filadelfia, por un lado, y la clasificación Guaidó. En cuanto al consenso de Filadelfia, sabemos que tiene criterios mayores, que raramente van a estar presentes en una infección con cultivo negativo o un germen de baja virulencia,
y criterios menores. Si ustedes recuerdan, el primer consenso de Filadelfia de 2013-2014 no tenía un esquema de puntuación como tiene el segundo consenso. Y esa variación se dio porque un altísimo porcentaje de infecciones no tenían diagnóstico porque no cumplían con esos requisitos. Entonces, esta puntuación lo que hizo fue facilitar esa cantidad de infecciones que quedaban sin diagnóstico, facilitarles el diagnóstico preoperatorio. Por otro lado, la clasificación de Wyatt, no me voy a extender porque el doctor Dussel va a hablar específicamente de esto, se basa, es una clasificación que se basa en pruebas de exclusión a través de métodos que son muy sensibles y pruebas de inclusión a través de métodos que son específicos, ya sea la clínica en suero, líquido sinovial, imágenes o histología. Y ahí va, ahí determina con ese juego de números cinco escenarios diferentes, desde la no contaminación a una infección de alto grado, y fíjense que en todos estos escenarios, lógicamente, tiene en cuenta la posibilidad de un cultivo negativo. ¿Qué dicen la bibliografía en cuanto al tratamiento de estos casos? Bueno, lo que primero destacan es que no existe una guía que ayude a que dé un protocolo de tratamiento, y los resultados en la bibliografía son heterogéneos. En este artículo de Timothy Tan, que es del grupo de Parvisi de 2018, donde evaluaron casi 1000 caderas, donde tuvieron un 22% de infecciones con cultivos negativos, destacan que los resultados fueron inaceptablemente malos, y recomienda la revisión en dos tiempos. Y estos fueron inaceptablemente malos porque realizaron revisiones en un tiempo con el cultivo negativo, por lo tanto recomienda las revisiones en dos tiempos. Estos dos artículos también del mismo año, que tienen un poquito más de pacientes, son estudios comparativos entre infecciones con cultivo positivo y aquellas con infecciones negativas, y la verdad que los dos artículos muestran que los resultados son exactamente los mismos que las infecciones con cultivo positivo. Entonces, a partir de todo esto, nosotros lo que hicimos fue analizar qué es lo que ocurría en el servicio en cuanto a la incidencia de este tipo de infecciones, ver si podíamos caracterizar o buscar alguna característica distintiva en este grupo de pacientes y cuáles fueron los resultados del tratamiento en la experiencia del servicio. Entonces hicimos un análisis retrospectivo de 18 años, del 2000 al 2017, donde solamente evaluamos los reemplazos de cadera primarios que se hicieron en el servicio, de manera de excluir cualquier paciente que haya sido ya operado y derivado y que no podamos estar seguros que había tomado antibióticos previamente, y a su vez que obviamente hayan dado todas las muestras de cultivo intraoperatorio negativas y que cumplan un seguimiento mínimo de 12 meses. Evaluamos los signos clásicos, clínicos, radiológicos y humorales para diagnosticar la infección, a cuánto se le había realizado punción y qué resultados habían tenido, de la misma manera que los cultivos. En cuanto al protocolo de tratamiento que utilizamos, fue exactamente el mismo que para las infecciones con cultivo positivo. En los agudos se realizó una limpieza sin recambio de componentes removibles. Tengan en cuenta que esta serie tiene 18 años, o 20 ya, porque incluye el año 2000, y esas recomendaciones todavía no existían, y en algún caso se ha hecho recambio en los casos agudos. Y las crónicas fueron todas revisiones en dos tiempos. Analizamos también el tipo de tratamiento antibiótico que se le dio, y eso estuvo a cargo del servicio de infectología, y en lo que respecta al éxito del tratamiento lo definimos para unificar durante tantos años, unificar el criterio, el criterio de tratamiento exitoso, los criterios de Delphi, que básicamente se basan en que no requerir ningún tipo de nueva cirugía originado por infección. Entonces, lo que vimos en esos años que analizamos fueron que de 81 infecciones, 12 fueron con cultivo negativo, lo cual nos mostró una incidencia un poco menor al 15%, dos tercios de esas infecciones fueron agudas y un tercio fueron crónicas. Característicamente los pacientes tenían un promedio de 73 años de edad y el sexo femenino fue claramente predominante. Y los factores de riesgo que se presentaron con mayor frecuencia fue la edad mayor a 65 años, la mitad de los pacientes, y el tabaquismo, que venían hablando recién justamente, en un tercio de estos pacientes.
En cuanto a la presentación de este tipo de infecciones, vimos que los casos agudos se presentaron todos entre la segunda y tercera semana, mientras que las crónicas se presentaron alrededor de los 5 meses y todas se presentaron dentro del año posoperatorio. Respecto a las características clínicas, la presencia de secreción y fibrosis fue estadísticamente significativo en los casos agudos, mientras que el dolor fue la característica de los casos crónicos, con la alteración en los parámetros humorales de infección que ven en la tabla a su derecha, donde se destaca que no hubo prácticamente alteraciones en el conteo de glóbulos blancos. Respecto de las características radiológicas, las infecciones agudas no presentaron ningún signo característico, y la mitad de las crónicas sí lo presentaron, como fueron periostitis y aflojamiento. Para destacar en los casos agudos, el promedio en que se actuó desde la sospecha diagnóstica hasta la cirugía de limpieza fue de 3 a 8 días, y en cuanto al tratamiento de las crónicas, todas se realizaron en 2 tiempos, hubo 15 semanas entre un tiempo y el otro, y en la mitad de los casos se utilizó un espaciador artesanal y en la otra mitad un prefabricado. Lógicamente, las muestras todas dieron negativas. Se tomaron un promedio de 6,25 muestras en todas las series, los cultivos estuvieron aproximadamente y en promedio 15 días en medios enriquecidos, de las 6 punciones que se hicieron, todas resultaron negativas, mientras que la anatomía patológica, todas demostraron un tejido inflamatorio o purulencia, respaldando lo que les decía hoy al principio de la charla de la definición de verbal. En cuanto al tiempo de antibiótico, fueron casi 3 semanas de tratamiento endovenoso y 12 semanas de tratamiento vía oral. Inicialmente fueron la vancomicina y la ceftazidima, lo cual está ampliamente ya demostrado y recomendado como tratamiento inicial empírico de las infecciones, y después un tratamiento oral combinado. Con este esquema logramos el control de la infección en todos los casos con una sobrevida libre de infección de 8.4 años, con una puntuación de la escala de Harris aceptable, lógicamente un poquito superior en los casos agudos que en los casos crónicos. Como complicaciones de las series, hubo 2 complicaciones. Una fue una fractura con minuta periespaciador que ocurrió 1 semana antes del reimplante programado, con lo cual solo se trató con descarga y se realizó el reimplante protésico en la fecha que estaba programada, y esta paciente hoy lleva más de 12 años posoperatorios. Y el otro fue una afección renal a la vancomicina que debió cambiarse a teicoplanina. Para ir cerrando la charla ya, vimos que la incidencia de infección con cultivo negativo en nuestro centro estuvo acorde a los porcentajes que muestra la bibliografía, y que la ausencia de rescate de germen en estudios que tengan un gran número de pacientes o metaanálisis o revisiones literarias, ha demostrado no ser un factor de riesgo para el fracaso en el tratamiento. Y nosotros que creemos que el éxito en esta serie se debió a tres cosas fundamentales: al enfoque multidisciplinario, al correcto esquema antibiótico y el trabajar, obviamente, mancomunadamente con el equipo de infectología, y al realizar el mismo tratamiento y protocolo de tratamiento que en aquellas infecciones con cultivo positivo, donde se destaca que la limpieza quirúrgica bien agresiva, actuar de manera rápida en los casos agudos, y sin duda una revisión en 2 tiempos en los casos crónicos. Muchísimas gracias. Bien. Muchas gracias, Germán. Muy buena tu charla. Le damos paso a la charla del doctor Hernán del Cel, que nos va a hablar de la reproducibilidad de la clasificación Wyatt. Ah, ¿se ve? Se ve muy bien. ¿Ahí está la pantalla completa? Ahí está, perfecto. Ok. Para ustedes, para los que se junten a esta charla y no sepan de qué estamos hablando, Wyatt es, como ustedes ven ahí, la sigla de una asociación que significa Asociación Mundial en Contra de Infección en Ortopedia y Traumatología. Es una asociación creada en el año 2015, que está patrocinada indirectamente por la CICOT, que es la Sociedad Internacional de Cirugía Ortopédica, pero que realmente ha tomado
impulso en los últimos 2 años. Muy brevemente les voy a describir lo que es Wyot. Para los que no lo saben, ahí está escrito, es una asociación que estudia infecciones musculoesqueléticas. La del biofilm y cualquier infección relacionada a implantes, ahí están los objetivos, claramente como en cualquier carta de intención. Y fundamentalmente los he recuadrado para aquellos de ustedes que no lo saben. Esto no es una asociación con fines de lucro y es una asociación que si ustedes ven en la dirección de mail que hay abajo, pueden cuando terminen los que no son socios entrar a hacerse socios. Nunca les va a tocar nadie a la puerta para cobrarles nada y van a estar bastante bien informados de cosas que ocurren. Esta es una asociación que tiene una impronta mucho más europea y asiática que norteamericana, con lo cual escuchamos campanas distintas a lo que estamos habituados a escuchar solamente por los americanos. Con lo cual nuevamente piensen los que no están en juntarse. Simplemente para que vean la historia, esto es noviembre del 18, había 570 socios. La segunda columna abajo a la izquierda, que dice 4, eran los socios de Argentina. Yo empecé a trabajar un poco y le di un poco de manija y muchos de ustedes me han seguido. Esto fue el año pasado, luego del curso nuestro en el Hospital Británico, 30 de junio. Fíjense, ahora somos la tercera columna empezando a la izquierda, pero era el segundo país del mundo con más socios y espero tratar de hacer un buen trabajo como para que se asocien, pues la verdad es que los que hemos estado adentro vale la pena estar. Volviendo al tema general de infecciones protésicas, uno necesita un lenguaje común y necesita... Las clasificaciones son herramientas, como un martillo o como una pinza, que tienen que cumplir una función. Y un martillo no sirve para otra cosa que no sea martillo, y las clasificaciones no sirven para otra cosa que no sea dar un cierto orden intelectual a lo que uno está pensando. Y por supuesto que las clasificaciones de las fracturas de Schatzker son 6 tipos y uno las puede memorizar, pero las clasificaciones de infecciones protésicas son realmente bastante más amplias y más complejas. Y realmente recién como clasificación han surgido en la última década. La primera que surgió como clasificación en sí es la de la MSIS americana en el 2011, luego de la otra asociación americana, que es una asociación de clínicos, pero que se dedica a infecciones de todo tipo, la ITSA 2013, y luego el mismo 2013 y el 18, ustedes conocen los 2 consensos, que no necesariamente dieron clasificaciones, sino que realmente hicieron un estudio grandísimo sobre un consenso, sobre votaciones, pero no definieron una clasificación. Y los europeos, nuevamente, que también piensan y mucho, hace 2 años largaron una clasificación. ¿Y por qué hay tantas clasificaciones? Porque obviamente no hay ninguna que sea definitiva, definida o que sea completa. Y yo no las sé a todas de memoria. Cada vez que necesito ver de una, tengo que ir a buscarla, como todos ustedes. Todas tienen criterios mayores y menores, que algunos son los mismos y otros varían. Y todas, de una manera u otra, se atajan diciendo, y esto es una verdad clínica, que la infección protésica es posible aunque no se completen los criterios. Vale decir que es una herramienta que por más que uno intente hacerla lo más perfecta posible, siempre hay casos que se escapan. Y entonces, uno de los problemas es, como les decía, que los criterios diagnósticos no son uniformes, porque si no sería una sola clasificación. Y entonces, al haber una ausencia de una definición común de qué es una infección, la fractura tipo 6 o 5 de Schechter son comunes, son las mismas. Podemos juntarlas de acá, las de Indonesia, las de Estados Unidos, porque son Schechter 5 o 6. Esto no es así. No hay una definición clara y común. Y por lo tanto, eso le quita poder al análisis de cuando alguien hace una revisión sistemática o un metaanálisis, porque no está comparando exactamente las mismísimas poblaciones. Entonces ahora decimos, bueno, pero ¿y ahora qué hacemos? Hacemos una clasificación de Wyot. Y todos ustedes me van a decir, ¿para qué una nueva clasificación si ya tenemos 5
y aparentemente todas sirven y ninguna sirve completamente. Esta clasificación es mayoritariamente generada por Carlo Romano de Italia, que es un tipo que realmente piensa claro y piensa bien, fundamentalmente que piensa en el tema, y tiene tres puntales específicos. Y por favor, yo les estoy dando una idea de la clasificación, ni se les ocurra que la van a aprender hoy, pero simplemente si les interesa, la buscan y hay que leerla por lo menos un par de veces para entenderla y para poder manejarla clínicamente. Pero esto se basa, como les decía, en tres puntales. Primero, evalúa la capacidad de las pruebas o test, y test ya está aceptado en español también como sinónimo de prueba, para que estas pruebas o test confirmen lo que se llama rule in. Y ustedes saben que a mí no me gusta hablar en inglés cuando hablo en español, pero acá sirve, porque si no estamos con siempre confirmar y descartar. Y entonces rule in quiere decir incluir y roll out quiere decir excluir infección. Por cierto que a estas pruebas o tests, que ahora los veremos, siempre clarísimamente hay que asociarle el criterio y el cuadro clínico del paciente. Y lo que sí permite esta clasificación, mejor que otras, es relacionar el diagnóstico que hicimos el lunes con los hallazgos intraoperatorios del martes y con la confirmación de los estudios posoperatorios del miércoles en adelante, cuando vuelven los cultivos y la histología. Y esto es interesante. Y entonces, las pruebas, nuevamente las veremos para confirmar o descartar, lo que a mí me gusta de esta clasificación, que repito, no es fácil de memorizar, es que no necesita test carísimos que se puede hacer en Argentina, en Nigeria o en Suiza, que tienen más plata, y que por lo general con dos test o pruebas de inclusión, de rule-in o de confirmación o de rule-out, alcanza para tener una idea bastante, bastante fuerte o afinada de si esto está infectado o no. El requisito fundamental es que cualquiera de estas pruebas, test, como lo llamen, tienen que tener sensibilidad y o especificidad mayor a 90%. Es decir, tienen que ser confiables en sus resultados. Y ahora les voy a mostrar la diferencia, para los que no se la acuerdan, de por qué algunas tienen que ser sensibles y otras tienen que ser específicas. Muy rápidamente, y lo veremos nuevamente, y ya algo lo mencionó Germán, hay 5 tipos de infección según esta clasificación. Esta es la más fácil, de infección tipo 1 de alto grado, es la infección aguda, es fácil, el paciente tiene tumor, rubor, calor, drena, este está infectado, el diagnóstico lo hace el camillero, y cuando ustedes hagan el puntaje con los parámetros que ahora veremos, siempre dan puntaje igual o mayor a 1, no es que el puntaje es 44. Los puntajes son 1, 2, 0 o menos 1 o menos 2, y ahí entran todas. Y por supuesto en las de alto grado, lo más importante, aparte del trabajo del cirujano, es poder identificar el germen para que trabaje el infectólogo en paralelo. Luego viene tipo 2, que son las de bajo grado, o llamadas crónicas o subclínicas, que son las que vemos con mayor frecuencia y son las que ya nos empiezan a dar un problema diagnóstico en mayor o menor medida. Porque son aquellas prótesis que han tenido siempre algún dolor, que la función nunca estuvo del todo buena, en la rodilla sobre todo a veces está empastada y no se mueve bien. Y acuérdense esto, pero después lo vemos nuevamente, el puntaje de esta clasificación va a ser igual o mayor a 0. O sea que va a ser 0 o 1, no va a ser menos 1, porque parece, esto es binario el sistema, pero es así, varía un punto o no, y les diré por qué. Y por cierto, también en estas es extremadamente importante para los infectólogos tener una confirmación microbiológica y histológica de tejidos con inflamación. Y luego se empiezan a diluir las posibilidades de diagnóstico, porque esta clasificación me gusta esto, que incluye esto, que es la infección relacionada a biofilm, donde por su evolución clínica es semejante a la crónica o de baja virulencia, el tipo 2, pero en esta es el puntaje, cuando lo saquemos
va a ser menor a cero. Y la confirmación, si es que se puede, solo será en el posoperatorio por cultivo, por microbiología, o puede tener cultivo negativo, que es donde entra Germán, y entonces será por histología. Y con Carlos Romanó estamos particularmente trabajando en este momento, estudiando y para eventualmente producir algo, porque todos ustedes saben que hace muchos años que cada tanto aparece algún artículo sobre hipersensibilidad a los metales y nunca se ha terminado de demostrar si realmente existe en prótesis articulares la hipersensibilidad a los metales. A mí me lo habían dicho en Wrightington, me lo dijo Robleski hace 30 o 40 años, que él no creía en la hipersensibilidad a los metales y creía que eran infecciones de baja virulencia. Yo siempre lo pensé, Carlos Romanó piensa lo mismo, y si pensamos entre nosotros, que hace 20 años que trabajamos juntos, pensemos cuándo, si alguna vez, hemos visto alguna hipersensibilidad a los metales. Yo creo que no estoy seguro. Creo que alguna vez conversando con el SOPA me dijo que creía, pero que tampoco estaba seguro. Entonces, cuidado que una entidad no zoológica como hipersensibilidad a los metales, no falta mucho para poder demostrar que son infecciones de cultivo negativo o sea infecciones asociadas a biofilm. Y después vienen los dos tipos, digamos, que ya no son infección, que uno es contaminación, donde el puntaje va a ser menor a cero, y en contaminación es bastante típico que tengamos de todas las muestras que mandamos un solo cultivo intraoperatorio negativo. Si vienen dos, posiblemente no es contaminación, pero si viene uno, bastante posiblemente sea contaminación. Y por último está el caso de no infección, que es lo mismo que el, clínicamente y en puntaje, que la contaminación, con la única diferencia que acá ni siquiera vino un cultivo negativo. O sea, hacemos una revisión, mandamos un montón de muestras y todas vienen no infectadas, chao, este paciente no está infectado. Entonces, un poco para entender lo que son los parámetros de rule in, incluir, o rule out, excluir, les doy dos ejemplos y después vemos la lista. Y uno de los ejemplos comunes, porque vivimos todos los días, son la proteína C reactiva y la eritrosedimentación. Y miren esto, la sensibilidad de la proteína C reactiva y de la eritro es 91%, arriba del 90%, que es lo necesario. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que en infecciones, la inmensa mayoría de las infecciones va a tener proteína C reactiva o eritro alta. Pero tiene baja especificidad. Yo siempre se los digo, ojo, que el centello es sensible, pero no específico, y ahora lo veremos. Entonces, en algo que es muy sensible y no específico, como acá, no sirve para incluir, sirve para, aunque parezca paradójico, sirve para excluir. Entonces, en esta clasificación, la proteína C reactiva y el eritro son parámetros de exclusión. Si tiene proteína C reactiva negativa o baja y eritro normal, sirve para pensar en no infección. Y lo inverso no es cierto. Puede ser una artritis reumatoidea que tenga eritro alta y sin embargo no tiene nada que ver con una infección. Por eso es interesante entenderlo, que esto es un criterio de exclusión. El ejemplo otro de ellos es justo el inverso. Procalcitonina, como uno de los tantos que se pueden hacer. Miren la sensibilidad, muy baja. Miren la especificidad, muy alta. Con lo cual, algo con baja sensibilidad, pero con gran especificidad para infección, no sirve para incluir, para rule in. Si es positiva la procalcitonina, este tipo está infectado. ¿Me siguen? Sigo. Entonces, los test o pruebas con sensibilidad, como la tienen acá atrás, como la proteína C reactiva o la eritro, con sensibilidad mayor del 90, son para descartar, para rule out, obviamente si son negativas. Ahora vemos qué pasa si son positivas. Mientras que los test con especificidad mayor del 90 son para rule in, para incluir si son positivas. Y ustedes me dicen, bueno, ¿qué pasa si la de rule out es positiva? Ahí vamos. Y por cierto que hay algunos test
la interleuquina, que tiene sensibilidad y especificidad mayor de 90%. Sensi y especi. Entonces sirve para rule out y para rule in si cumple o no cumple los valores. Entonces, esperen que saco esto porque estoy tapándome mis resultados. Los test con sensibilidad mayor de 90% para rule out, si son negativos, le sacamos un punto. Ya arrancó. Si tiene, me explico, ¿no? Si tiene una proteína C reactiva negativa, o sea, baja, ya ahí tiene, empieza el paciente a tener un menos uno. Y los de especificidad mayor de 90%, por ejemplo, interleuquina, si da alta, ya ese paciente tiene más uno. Y acá viene la respuesta a qué pasa si una proteína C reactiva, que si, o eritro, lo que quieran, si me daba negativa, yo lo bajaba al paciente a menos uno y ya pensaba que no está infectada. Pero si me da rule out positivo, por ejemplo, un eritro alto, una proteína C reactiva, o un rule in negativo, ahí me confunde, por lo cual el puntaje es cero. No va ni para infección, ni para rule in, ni para rule out. Si los que tienen que dar negativos dan positivo, los que tienen que dar positivo dan negativo, esos llevan puntaje cero. Y ya sé que se complica, pero hay que leerla un par de veces y después resulta fácil. Entonces, volvamos al puntaje de hoy. Alto grado tienen igual o mayor a 1. Nunca van a tener 0. Pueden tener 1, pueden tener 2, pueden tener 3 puntos. Bajo grado igual o mayor a 0. Y generalmente tienen 0 o 1 y rara vez 2. Y luego las otras 3, la relacionada a biofilm, donde es posible que no consigamos germen, igual 0 o menor a 0, y contaminación o infección, todas van a tener menos 1 o menos 2. No van a tener 0. Entonces, por ejemplo, volvemos. Un eritro, el eritro, hay que buscar cuál es el eritro que se define como normal. Digamos 30. Entonces, si tiene un eritro clavada en 30, bueno, sáquenle otra a ver si me da 29 o 31. Pero si da abajo de 30, por lo sensible que es, eso es rule out, te saca infección, menos uno. Si tiene arriba de 30, sigue siendo rule out, pero positivo, te le suma un punto. Y acuérdense que las que tienen puntos son las infectadas. Lo mismo para PCR y estos son los parámetros de rule out, los parámetros para descartar infección. Eritro hasta 30, proteína C reactiva hasta 10, blancos en sinovial hasta 1500, leucocito estearasa, dos cruces y esta, no la interleuquina, perdón, esta es la que tiene alta sensibilidad y especificidad, y alfa defensina, que es la que defiende Parvisi, y no estoy seguro que la tengamos en Argentina. Y fíjense el último renglón, que está la única imagen, que es centello con tecnesio 99. Y todos ustedes saben que un centello positivo sirve para ver una infección, pero también sirve para ver una fractura oculta o un tumor. Entonces, el centello es altamente sensible, que necesitamos acá más de 90%, pero muy poco específico, con lo cual no nos sirve un centellograma para rule-in, para incluir. Al lado vemos los de rule-in, que son más clínicos, muchos más. Muchos definimos la infección por una punción positiva y, por supuesto, y va de suyo que si está fistulizado o si se ve la prótesis, ya sabemos que está infectada. No ese es el caso del que estamos hablando. Pero acá tienen en sangre ya más cosas más complejas, la interleuquina, del dimerodei y la procalcitonina, que hoy les di como muy poco sensible, pero altamente específica. Y nuevamente, fíjense que en la misma línea de renglón, en sinovial, se repite que si la leucocito estearasa da más de 2 cruces, sirve para las dos cosas, para si está acompañada de otras cosas para confirmar o para descartar la infección. Y por cierto que los criterios se cerrarán,
luego del posoperatorio cuando tengamos cultivo y o histología positiva de infección. Esta propuesta fue para mí muy atractiva cuando nos juntamos con Romanó, nos pusimos a trabajar y ya hace un año, en mayo del 19, esto es un journal que dice de medicina clínica, pero no es, aunque haya un estetoscopio, no es de eso, es un journal, creo que es uno de los journals electrónicos más citados en el mundo, porque todos tienen una sección de cardio, todo, y todos tienen una sección de ortopedia con casos muy buenos. Y entonces, con casos o con definiciones o con enseñanzas. Esto lo presentamos y se publicó en mayo del año pasado, lo que era esta definición, fue, digamos, por supuesto, revisada, aclarada, todo, y fue publicada ya hace un año. Y por supuesto que como cualquier definición o como cualquier clasificación, esto tiene que ser validado. Entonces, a partir de ahí, nosotros, entre otros centros, nos pusimos a trabajar. Germán juntó, creo que 20 y tantos, casi 30 casos. Y este año, en marzo del 2020, con un N mundial de 210 casos, 186 caderas y 124 rodillas, ahí ven los autores, esto fue un multicéntrico hecho muy seriamente. La que dirá es una Svetlana Voskova de San Petersburgo, pero quédese tranquilo que no parece una tenista rusa, parece una infectóloga rusa. Pero el trabajo está muy bien hecho y el trabajo fue realmente validado con un 97.1% de correlación entre lo que era la sospecha clínica y la estadificación en los 5 tipos de esta clasificación que estamos hablando. Entonces, ¿qué clasificación de infección protésica usar? Usen la que quieran. Acá tienen 5 y yo les mostré la que hicimos nosotros, que donde uno, por cierto, le pone, no la hice yo claramente, le pone un poco más de garra porque le puso más cabeza en hacer esto. Con Germán hemos trabajado, Germán Garabano fue el primero que la entendió, porque la estudió mucho más que yo. Pero créanme que aunque parezca compleja y ahora estén confundidos y con ganas de comer, si la estudian nos va a servir, sobre todo porque como veo en el Zoom, nosotros somos un grupo grande en el hospital y un grupo mucho más grande entre todos los que están distribuidos en todo el país. Entonces lo que les propongo es, pónganse las pilas si quieren, todos tenemos infecciones, estudiénsela, es extremadamente fácil. Hay que leerla una vez, anotar un cachito, hay que leerla 2 veces y después se hacen una hojita y se acabó, rule in o rule out, y créanme que la van a pegar. Entonces, si vamos a hacer algo, a lo mejor nos sale ahora un multicéntrico nuestro, un multicéntrico desde el británico y todos los centros que podemos trabajar juntos del interior para poder juntar 20, 30 o 50 casos y validarla nosotros. ¿Ok? Se los propongo, piénsenlo, si lo quieren hacer, les mandamos todo para que se anoten. No es demasiado laburo meterse. Y por cierto, que a los que no son de nuestro grupo y nos están escuchando, gracias por escucharnos. Nuevamente, ahí tienen la dirección de mail por si quieren asociarse. No solo va a estar ahí la clasificación, sino que hay bastante información interesante. Espero no haberlos demasiado mareado. Muchas gracias. Muchas gracias, Hernán. Muy útil para entender y ayudarnos a comprender a todos esta clasificación que no es fácil, pero hay que repasarla, estudiarla y se llega. Todas son difíciles, todas son complejas. Todas son complejas. Vamos a dar comienzo con las preguntas de los panelistas. Yo no lo alcanzo a ver a todos ahí. Si levantan la mano... Hernán, ¿querés sacar la pantalla? Sí. Claro, sí vemos todos. Sí, sí, perdón. Dejar de compartir. Sí, sí. Gracias. Sí. Ahí está. Una pregunta. Para Rocky. Adelante, Damián. En cuanto a la leucociterasa, si realmente la están utilizando y qué utilidad le han visto para descartar o para roll out, como en los métodos para las revisiones que uno piensa que no están infectadas.
si qué experiencia tienen con la leucocitosterasa. Que conteste Garabano, que es el que está a cargo de este barco. Arrog, la verdad que le empezamos, se usó muy poquitas veces, porque pasa una cosa que es, la leucocitosterasa es algo que es extremadamente barato, pero el problema es que se te vence muy rápido también. Y entonces si vos pedís y tenés en quirófano y no la usás, eso ya no te sirve más. Y la verdad que lo que nos pasó fue eso, lo usamos, se venció eso, lo volvimos a pedir, lo volvimos a usar, y cuando volvimos a usarla, ya vino la pandemia y no la usamos más porque no tenemos más por este momento. Y en los casos la que... la otra cosa, Damián, es que la leucocitosterasa no se puede contaminar con sangre. Entonces, es para líquido sinovial puro. Entonces, si se contamina con sangre, ya el resultado no sirve. ¿Ok? Perfecto. Por eso no te puedo responder, Dami, si eso en algún caso que haya habido duda, te puedo decir significativamente que nos sirvió para un diagnóstico. No te lo puedo decir. Gonzalo. Yo quería preguntar, nosotros siempre estuvimos muy acostumbrados a siempre manejarnos con el ITRI PCR. Bueno, hace un tiempo ya estamos por esta zona del país, por el interior. De los que serían para de alta especificidad, que servirían para descartar, ¿cuáles recomiendan que intentemos que los laboratorios nos hagan en lugares como los que estamos nosotros? ¿Procalcitonina? ¿Cuál sería la mejor estrategia para buscar o cuál de esos estudios ustedes les ven un mejor rendimiento? Leucocitosterasa está bien siempre y cuando no tenga sangre y es baratísima. Y el dímero D también te lo hacen casi en cualquier lado. Y entonces, acordate que la ventaja de esto es que vos con dos parámetros de rule in y dos de rule out ya estás ok. Entonces, bien. De rule out con eritro y PCR estás. O sea, sí, tenés sí. Que tener un eritro y PCR confiable. Sí, y sí, con sí. Rule in, dímero D, leucocitosterasa, no sé, tanto interleuquina. Pero, okay. Sí, pero por supuesto que también hay parámetros clínicos. Entonces, esta clasificación, como todas, no te hace falta una clasificación si el tipo viene con eritro 80 y con una prótesis suelta. Eso no lleva a clasificación. Esto es para los casos donde entre todos decimos, che, está infectada, tará, ¿qué te parece? Mirá que esto, que es para eso. Son para los casos intermedios que ahora se ve que hay más de lo que uno creía con cultivo negativo. Y entonces hay gente que dice, doctor, pero ¿cómo puede ser que si está infectado el cultivo sea negativo? Porque así es. Porque la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Está infectada y sin embargo no podemos encontrar el germen. Acuérdense que en oncología, cuando hay un tumor primario de origen desconocido, el paciente se muere y en el 15 o 20% de las autopsias no le encuentran el primario y se murió de un tumor. Entonces, el consejo es léansela y búsquenlo. Y nuevamente, hay que acordarse. Bueno, no, yo me paso olvidando de pedir dímero D y los chicos me hacen acordar de pedirlo. Así tenemos más. ¿Ok? Bien. Dato, puedo decir un pequeño dato de color. El dímero D, Gonza, y para todos, el dímero D es la forma de monitorear lo que ahora vemos como coronavirus. Entonces, la mayoría de los laboratorios te hacen un dímero D. Cuando el dímero D se dispara en la segunda semana del coronavirus, quiere decir que ese paciente va a terminar probablemente grave en terapia. Entonces, todos los laboratorios lo tienen. Y si no, hay un laboratorio fácil de conseguir de referencia, con lo cual a mí me parece más práctico por eso. Sí, nosotros estamos usando dímero D acá en resistencia, tenemos, así que era para ese además, lado. Ninguna obra social te dice nada porque no, ninguno de esos son caros. Además, ahí en el Chaco tienen coronavirus para tirar al techo. ¿Eh? Sí, experiencia. Harold. César. Teniendo en cuenta que hoy para las infecciones de baja virulencia es primordial la punción, ¿cómo prosiguen
en los casos que la punción es seca, es decir, no obtienen líquido articular. Pregunta para Germán y para el jefe o para... No, pero está muy buena la respuesta que te puede dar César, porque ya la escuché varias veces, a la punción seca. Es una respuesta... Mira, yo digo que si la punción fue seca es porque no la punzaste bien, porque no tenés posibilidad de tener una punción seca. Siempre tenés que tener un rescate. Pero es mi opinión. A los expertos les doy el lugar. Yo estoy, capaz que se lo estoy de acuerdo vez, con vos, Pez. Por eso, estoy por de eso. Acuerdo con vos, Pez. Es así. Si la punción, si vos tenés una articulación inflamada, va a tener líquido. Es así. Estoy de acuerdo. No hay posibilidad que no tenga rescate. Lo que sí pasa es que una articulación que tiene más de 5 centímetros cúbicos, claramente encontrás el líquido. Una articulación, todas tienen algo de líquido, pero a veces es difícil encontrarlo, entonces tenés que ir a buscarlo al lugar más bajo o donde fuera. Claro. Y lo que sí es importante es que recuerden que la psilocaína puede inhibir el crecimiento de los gérmenes. Entonces, cuando hacen punción, si ustedes quieren ponerle psilocaína, pónganle psilocaína en la parte que duele, que es la parte subcutánea, pero luego para entrar entren con otra aguja sin psilocaína. Porque por cierto que si ustedes sacan 20 centímetros de pus, no hay psilocaína que te inhiba nada. Pero si van a sacar muy poquito líquido y le pusieron psilocaína, eso te inhibió el crecimiento. Claro, yo te puedo dar un consejo, igual después de si quieren aclarar. Me parece que es muy importante algunas cosas. Una es hacerla en quirófano. No es lo mismo hacerla en rayos, que estás incómodo, que el paciente le molesta, le duele. La hacer en rayos con un poco en quirófano con sedación es mucho más cómodo. Y lo segundo, siguiendo lo que dice el jefe, el lugar donde siempre vas a encontrar líquido es apoyándote sobre el cuello, te deslizás sobre el cuello de la prótesis y cayendo a posterior, siempre obtenés una punción positiva. Yo la hago por anterior. No sé si alguno tiene algún otro consejo. En cadera y en rodilla, generalmente uno piensa que es el fondo de saco, pero el fondo de saco es cuando hay mucho líquido. Cuando hay muy poco líquido, el líquido está entre el plástico y el metal, ahí en la interlínea. Pregunta a Pez. Sí, Juan. Dos preguntitas. Una, me quedó un poco la duda con la leucocito esclerasa, que hablaron que es una prueba sencilla. ¿Las hacen ustedes en quirófano o se las mandan al bioquímico? Juan, es una tira reactiva, ¿eh? Claro, claro. ¿La hacen ustedes en quirófano? Una tira reactiva, sacás la muestra, como dijo el jefe recién, tiene que ser líquido articular, sí, no contaminado con sangre, y mojás la tira reactiva, nada más. Perfecto. Y la otra pregunta para el doctor Del Cel es la clasificación de Wyatt. Ustedes la están usando para definir infección versus no infección y en base a eso definen si es una de bajo grado de tratar las infecciones en un tiempo o en dos tiempos de acuerdo a la clasificación esa. No, nuevamente, Juan, la clasificación es una herramienta que te guía. Pero el que piensa es uno, ¿cierto? Uno es el que interpreta. Entonces, nuevamente, cuando a mí me llega una revisión que lleva 15 años, siempre alguno de los fellows me dice, ¿y no estará infectada? Y yo le digo, ¿sabes qué? Lleva 15 años y esto se aflojó. ¿Cómo hace para estar infectada después de 15 años? No está infectada. Por supuesto que mandaremos muestras. Y en el otro extremo, cuando aparece la señora que le dijeron que rechazó la prótesis, que tiene dos fístulas y eritrocieno, la clasificación te sirve para orientarte, te sirve como un GPS intelectual más aún cuando tenés tus dudas entre sí o no. Son las que decidimos entre todos, che, a la señora con la fístula nadie la punza, porque está fistulizada, pero a la que estamos con una duda, que el eritro es 40, bueno, 40 ya está como que entra, ¿entendés? Y que el eritro, pero no tanto, y que en la red, fíjense que acá no hay nada de radiología,
porque la radiología, nada, y es a propósito, porque la radiología se presta inmensamente a interpretaciones, y yo he visto caderas horriblemente infectadas con cero signo radiológico, y he visto caderas horriblemente flojas, no infectadas, que parecían infectadas y no lo estaban. Por eso no hay imágenes acá, salvo el centello, para demostrar que es un rule out si el centello es negativo. Si el centello es negativo, es poco probable que la articulación esté infectada. ¿Ok? César, ok. Sí, tenía una pregunta. El otro día lo escuché al jefe, bueno, comentar que al décimo día estaban autorizando mojar la herida respecto fundamentalmente a las caderas. Que antes por ahí le temíamos la intradérmica por el tema de que sellaba la herida, no permitía por ahí el débito de algún hematoma, lo que fuese. Actualmente veo que se está utilizando muchísimo la intradérmica, bueno, en cadera. ¿Y al cuánto tiempo autorizan a mojar la herida? Y respecto si utilizan, bueno, curaciones oclusivas con SteriDrape o no sé, algún mecanismo de oclusión de la herida para poder que el paciente se pueda bañar, fundamentalmente en la cadera, porque en la rodilla está el Robert Jones, pero si hubiese algo de eso. Yo creo que cada uno de nosotros va a contestar un poquito distinto, porque cada uno de nosotros tiene su individualismo. Yo personalmente le hago hace rato intradérmica a caderas y rodillas, es más, a la mayoría de las revisiones de cadera y también de rodillas, si tienen buena piel, les estamos haciendo intradérmica. Y antes hacíamos intradérmica con nylon que había que sacar, y ahora hacemos intradérmica con el que no me acuerdo cómo se llama, que es un, no me acuerdo cuánto, que no hay que sacarlo, con lo cual te olvidás. Es más, no queda ningún punto a la vista porque lo metes para adentro. Con lo cual yo, por lo menos a las caderas, a los 10 días, le digo, lávese y báñese con agua y jabón. ¿Con qué la tapo? Tápela con lo que quiera o no la tape con nada. Quédese tranqui, no pasa absolutamente nada. Y si pudiera hacer eso con las rodillas, también lo haría. Pero de hecho, lo único que cambió con las rodillas, ahora que por lo menos yo no hago puntos o están adentro, es que les gano una semana en el control. Entonces, en vez de citarla a la tercera para sacar puntos, lo citamos a la segunda para sacar vendaje, mirar la herida, no sacamos ningún punto. Puede bañarse, se podría bañar antes si alguien le supiera hacer el Robert John. Pero a las 2 semanas vemos la rodilla, la largás a mover un poquito antes y te olvidás. ¿Okay? Pero cada uno, yo sé que no todo el mundo hace lo mío. Bien, ¿alguna otra pregunta? Hay algunas en el chat, César, no sé si quieres que... Dale, dale. Hay dos en el chat, una es para todos, desde hace un rato, del doctor Edwin Cruz, que es un tema interesante para debatir, que es si hay alguna razón para hacer un segundo lavado de toalete en algún paciente, si hay alguna indicación para una segunda toalete, esa es la primera pregunta. Después hay otra. Para cualquiera, no sé, Fer, Hernán, Ger, que quiera. Cualquiera que haya leído el consenso, contesta vos, Santi. Ah, ok, no, ninguna. Ya desde el primer consenso la indicación es hacer solamente una toalete y no repetirla, no hay ninguna indicación para una segunda toalete. Después había una otra pregunta interesante. Que la leucocitis hay que explicarlo bien. Si una toalé va a andar, hay que hacer una toalé grande, agresiva, gigante, una. Si anduvo con esa, fenómeno. Si no anduvo con la primera, no va a andar con la segunda. Perfecto. Y la otra es, la leucocitis osteolasa del dímero D en un paciente con AR, con artritis reumatoidea, con sospecha de infección y cultivos negativos, ¿tiene igual validez que uno sin AR? ¿Leucocitis osteolasa y dímero D? No sé la respuesta, yo. ¿Ger? Creo que la leucocitis osteolasa, sí, el dímero D no te sirve. De la misma manera que no te sirve la PCR y el eritro si esa AR no está controlada. Tal cual, exacto. Se están subiendo los parámetros para PCR y eritro para considerarlos positivos. El dímero no sé, la leucocitis osteolasa es como dijiste. Del chat no hay más preguntas, César, creo, pendientes. Diego. Tengo varias en una. Teniendo biomarcadores tan específicos,
¿hace falta seguir haciendo punción? Y la segunda pregunta es, ¿hay algún espacio para la revisión en un tiempo en el servicio? Por infección, ¿no? Jefe. El tema de los... ¿A qué te referís con biomarcadores? Y usando dímero de procalcitonina, teniendo especificidad tan alta, está bien. ¿Tengo que ir a buscar la punción previa siempre o cómo sí. manejar eso? Lo que pasa es que los marcadores, los test, te dan especificidad o sensibilidad para sugerirte, vamos para la derecha que está infectado, vamos para la izquierda. Uh-huh. La punción es para conseguir un germen. Entonces, si vos entrás a la cirugía sabiendo qué germen es, ya te ganaste 15 días. Vos no, el infectólogo. Porque cuando sabés qué germen es, al día siguiente está con el tratamiento justo. Mientras que si no tenemos una punción positiva porque no la conseguimos, seguimos pensando que está infectada porque el criterio y el ojo del cirujano sigue valiendo, pero habrá que esperar que venga el cultivo. Esa es la razón, son dos cosas distintas. Y lo de... Sí, con respecto a la otra pregunta... A la revisión en un tiempo. Con respecto a la otra pregunta, justamente, mirá, tengo una paciente que le voy a hacer una revisión en un tiempo el viernes, que uno tiene que determinar bien qué paciente tiene, qué tejidos tiene ese paciente, tiene que determinar el germen, lo que decía Hernán recién, si vos no tenés germen, no podés ir a una revisión en un tiempo, entonces, teniendo todo eso en la mano, vos tenés que determinar si lo podés hacer en un tiempo o no. ¿Y por qué la decisión? Te cuento el caso, es una paciente de 82 años, que tiene puesto un tallo de fijación distal que está fijo, que tiene un cotilo flojo, que había sido operada por varias luxaciones y por infección, anduvo bien, se había hecho un tratamiento en dos tiempos, estuvo bien 4 años, y ante la sospecha de infección, porque tiene un laboratorio ligeramente elevado, hicimos una punción y rescatamos un estafilococo meticilino sensible, epidermidis meticilino sensible, hablando con los infectólogos, llegamos a un acuerdo de hacer la revisión en un solo tiempo, en este caso específico. Es una paciente que está en buen estado general y con una edad avanzada y con un tallo fijo que si lo tengo que retirar tengo que abrir el fémur de punta a punta. Entonces la idea es, teniendo todo ese panorama, bueno, hagamos la revisión en un tiempo, que para eso tenés que hacer primero la toilette quirúrgica. Vas con un instrumental, haces la toilette, la limpieza, retirás todo lo que sea modular, o sea, se va a sacar cabeza, el tallo va a quedar colocado, se hará una buena toilette, una buena limpieza, y después se hace la reconstrucción acetabular con otro material, o sea, con otro instrumental. ¿Ese paciente, Fer, quedará con tratamiento supresivo? Eso lo vamos a determinar, lo va a determinar la gente de infecto, pero la idea es que queda con antibiótico durante mucho más tiempo que un paciente convencional. Por eso tiene que ser, es un paciente, por ejemplo, que es sensible a la cefalotina, el germen que tiene. Entonces, te permite darle una dosis de antibiótico vía oral que puede ser por bastante tiempo y que no es tóxica en sí para el paciente, ¿no? ¿Puedo? Para los ex residentes nuestros, todos ustedes vivieron la época donde cuando hacíamos una revisión, sea por infección o no por infección, cuando se hacía el implante definitivo, le dábamos infecto, le daba antibióticos 48 horas. Ahora, sobre todo en rodilla, la tendencia esa se está volviendo un poco para atrás y hay bastante evidencia que en infecciones, aunque uno las considere curadas y con el espaciador hayan venido ya con parámetros, con reactantes normales, con eritro y PCR, el tema de darle antibiótico 48 horas como si fuera una primaria está un poco en revisión. Los infectólogos están empezando a manejar un protocolo de aún en una revisión que uno la da por buena, por curada, mantener un tratamiento antibiótico de 2 o 3 meses. Esto es nuevo. Sí, lo otro que es nuevo es el periodo de ventana que nosotros hacíamos de dar antibióticos 2 o 1 mes antes de la operación. Eso está revisado y ya lo que están viendo es de dejar el antibiótico hasta el día de la cirugía. Eso también. Nico, o sea, no hay periodo de ventana previo.
Esa ventana depende del paciente y del germen sí. que tenía, no en todos. Exacto, no en todos. Exactamente. Respecto al manejo de la infección aguda, ¿no? Que todos sabemos, y bueno, el jefe siempre nos decía que la toalet debía ser agresiva y debemos cambiar, digamos, en una rodilla el liner de ser posible, pero la realidad es que en el interior sabemos que tenemos que insistir en que nos manden el liner y tenerlo en el quirófano, pero la realidad es que nos llegue el paciente el martes a las 9 de la noche al consultorio y el miércoles o el mismo martes a la noche tenemos que hacerle la toalet. ¿Algún tip sobre el liner, levantarlo de todas maneras, sumergirlo a pesar que nos arriesguemos a romper el mecanismo de captura, volverlo a poner? ¿Algún tip respecto a eso? Y el tema es ese que vos dijiste. Podés romper el mecanismo de captura, tenés que saber qué implante estás revisando. Estamos hablando de una infección aguda, obviamente. Quiere decir que es un paciente que vos lo operaste hace menos de 3 semanas, sabés qué prótesis es, sabés más o menos cómo te puede fallar ese mecanismo de captura. Hay prótesis que van el liner fijo con un tornillo, hay prótesis que tienen un mecanismo de captura con alambre, cuando vos lo sacás se desprende el alambre y ahí tenés un problema. Lo indicado es levantar el liner y limpiar lo que está ahí abajo, porque si no, la revisión no tiene sentido, porque ese espacio muerto que dejás ahí, está ese biofilm que queda ahí, es el que te va a mantener, a hacer persistir la infección. Si es que la curás, ten en cuenta que hay un 50% de chance de curación en infecciones agudas, ¿no? Con toalet. Y el liner, mandalo a un tacho con pervinoxia oxigenada que se ocupe del biofilm. Claro, tal y ponerlo cual. Era justo lo que iba a decir. La polaca altera el biofilm, con lo cual no solo es bactericida, sino que también inestabiliza el biofilm. Lo que tenés que tener cuidado es que al menos tiene que estar sumergido en polaca los 3 minutos para que haga efecto del pervinox. Nada sí, más. Lo que tenés que hacer es sacar el poli y meterlo. Sí, y el agua oxigenada, acordate que no altera al polietileno. Muy cortito, Nico, cuando haces una toaleta aguda, hay muchas de las que por ahí no les puedas sacar el liner, porque a mí me ha pasado, por supuesto, sobre todo en rodillas, que vas a considerarlas curadas y te van a aparecer al año y medio en el consultorio con una prótesis demarcada, porque en realidad lo que hiciste fue noquear un poco la infección, pero no curarla. Así que en realidad el índice de falla es bastante más alto del que uno percibe al mes postoperatorio. Si no le cambias el polio, si no se lo sacás. Y respecto lo único que hiciste es bajar el inóculo. El inóculo, exacto. Exacto, y de respecto a la revisión en un tiempo, lo que te abre, es lo que dijo Fernando antes, lo que te abre la puerta o te la cierra es tener un germen conocido y sensible. Esa es la clave. Y el tipo de paciente, por supuesto, ¿no? Pero conocer y que sea sensible es la clave que te cierra o te abre la puerta. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Acá no tenemos. ¿Del chat tenemos algo más, Santi? No, son agradecimientos, un montón. Está contenta la gente, pero las preguntas están evacuadas. Bueno, buenísimo. Mi agradecimiento también para todos, para todos los participantes acá, para todos los panelistas y para todos los que nos han seguido por este chat. ¿Quiere hacer el cierre, jefe? Adelante. Y cerramos. Dale vos. Bueno, es eso mismo. Gracias a todos. Los esperamos para el próximo webinar, creo que es en 7 días, que es onda de choque, también organizado por el Servicio del Hospital Británico. Les mando un abrazo grande a todos. Que tengan buenas noches. Muy buen Después webinar. Por privado me mandan si entendieron algo de la clasificación o no. Chao, muchachos. Adiós. Abrazo. Muchas gracias a todos. Gracias. Chao, buenas noches. Chao. Estuvo muy bueno.